Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Comienza la semana. Espero que tengáis muchas ganas. Espero que hayáis visto los últimos vídeos que he subido a YouTube porque han sido espectaculares. Y tengo una notición que, por cierto, Nacho Eli ya lo está usando. El nuevo emoticono de Doraemon, por fin me lo han aprobado. Ha estado como 3 o 4 días Twitch esperando a ver si me lo aprobaban. Bueno, muy buenas noches a todos. Como veo, está por aquí Paco. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Oye, vas a tener que hablar tú con los del tema de Magic Arena, a ver si me pueden arreglar esto, ¿vale? O sea, fíjate, sigo sin la lista de amigos. Sigo con esto bloqueado. Yo he hablado con la gente de esta de mantenimiento y tal y no me han hecho ni caso. Buenas noches, Nacho Eli. Buenas noches, Noxgame. Buenas noches, José Coverum. Buenas noches, Manuel Tristán, que también está por aquí. Diego Bravia. Neo DFL, buenas noches. ¿Qué tal? Estarás encantado con tu nuevo Doraemon, ¿eh? Ya he visto, por cierto, muchas gracias que lo has puesto también en Discord como todas las noches. Muchísimas gracias por ello. ¿Quién tenemos por aquí? Zelvapa, buenas noches. Hastus, Arcane. A Nacholi ya se lo he dicho, ¿verdad? A Nailaiki, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya por aquí mucha gente. Screamy Hawk, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si me he saltado alguno, lo siento. Tenemos a Rotten, buenas noches. Que nos saluda desde Costa Rica. Ya no se me olvida, ¿eh? Ya no hace falta que lo pongas. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero porque lo pones todos los días. Hey, buenas noches, Leandro Link, ¿qué tal? Y Kiko Genjo también por aquí. Y Lol Dylan, buenas noches también. Palverasi, buenas noches, ¿qué tal? Ah, en serio, ¿ya hay casos de coronavirus en España? Está poniendo Palverasi que hay dos casos en Salamanca. Ah, pues tranquilos que no pasa nada, es solamente una gripe fuerte y ya está. En un país así normal no va a ocurrir nada grave. Supongo, esperemos. Seamos positivos, ¿no? Nada, muchas gracias, Neo. Neo, tus mazos han sido un éxito, ¿eh? Los dos mazos. Por cierto, muchas gracias por mandármelos. Los mazos del suscriptor de Neo. He puesto dos, con unos 7 o 10 días más o menos de diferencia cada uno. Y realmente muy buenos, me han gustado mucho. Y a la gente le han gustado mucho. Además, no solamente nos han salido súper bien. Bueno, venga, a lo que íbamos. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Voy a jugar este mazo. Voy a jugar el Temur de Aventuras de nuevo para rankear. Ya sé que estamos otra vez a día 24, otra vez en la última semana. Estoy en... Como siempre. Estoy en Oro 2. Y no he rankeado nada esta temporada. El mazo, por cierto, ahora que me di cuenta, no lo he puesto en Etherhub. Así que lo primero que voy a hacer es poner Etherhub. ¿Cómo es esta Temur de Aventuras? Es exactamente igual que la que venía jugando yo últimamente. Pero voy a poner el juego en inglés, que si no, seguro que no va a funcionar. Y la pongo en Etherhub. Debajo del vídeo tenéis el enlace, ¿vale? Para poder ver el mazo. En Etherhub lo estoy poniendo ahora mismo para que lo tengáis. Y como digo, voy a jugar este mazo Temur de Aventuras. Mi mazo hace nada, hace poquito. Ay, Dios, me ha dado error. Hace poquito lo estuve jugando muchísimo en Ranked, ya lo sabéis. Pero es que este mazo, esta Temur Adventures, ha ganado un torneo bastante importante. Esa es la razón de que haya decidido retomarla. Así que vamos a volver a retomar la Temur de Aventuras. Un mazo que me mola muchísimo, un mazo súper divertido. Es un mazo que, bueno, pues es un mazo de aventuras que no ha mejorado en nada con Teros. No recibe ni una sola carta de Teros. Todo lo que lleva son cartas anteriores a Teros. Bueno, excepto los dos templos del abandono estos que lleva aquí el mazo. Todo lo demás es anterior a Teros. Pero es un mazo que ya me gustaba mucho antes de la salida de Teros. Y que, bueno, hombre, Paco me sigue ahora en Twitch, qué bien. Si tengo puestas las notificaciones, no ha saltado, no sé por qué no ha saltado esa notificación. Me ha llegado el correo electrónico, pero no. Sí, efectivamente, como dicen en el Aiki, tiene una tasa de mortalidad del 2%, que es como una gripe cualquiera, vamos, básicamente. Sí, no quiero hacer spoilers, pero he estado trabajando hoy con mazos del suscriptor. Por aquí, Will Méndez, Isaac López. Charmandres, no sé cuál es su nombre real. Por cierto, me faltan cartas de estos dos mazos. Tendré que canjear comodines, pero bueno, no pasa nada. Para eso están los comodines y para eso están las gemas. Si no, meto más dinero y ya está. Buenas noches, Ventusube, ¿qué tal? Bienvenido. Y Vixico también, buenas noches, ¿qué tal? Hay cositas por aquí. Bueno, el caso es que es un mazo de aventuras. Ya lo he puesto en Etherhub. Debajo del vídeo tenéis el enlace al mazo por si queréis verlo completo. Y vamos a jugar. Hey, buenas noches, Goblin. Buenas noches, Edwin. Vamos a jugarlo en Ranked y a ver qué tal nos va.
la DreamHack, este torneo tan importante de Magic Arena que ha habido hace poquito en California, en Anaheim, ha traído cositas interesantes, y una de las cositas interesantes es que el torneo lo ha ganado una Temor de Aventuras, así que he dicho, es el momento de retomar este mazo. Y además tenemos una salida bastante interesante. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Bienvenido. Es verdad, Oscar, deja de traer tus deberes aquí. Que estás todos los días trayendo tus deberes. Esta carta puede ser muy buena. Me la voy a quedar con dos tréboles de la buena suerte. Significa triple hechizo. A favor o en contra. Esta mano ha venido muy interesante. Juego tierra girada para asegurarme poder hacer en el tercer turno gigante tallo de habichuelas. Que de hecho va a ser... Vale, estamos jugando contra una Yun Sacrifice, el mazo con el que yo no fui capaz de ganar ni una sola partida. Lo voy a hacer de esta manera porque de esta manera ponemos ya el segundo trébol de la buena suerte en juego y buscamos la montaña que nos falta. No, esta no. Casi la lío. Esto. Vale, hemos tenido una salida bastante potente, sinceramente. Está todo el metajuego lleno de monoreds, es una cosa espectacular. Algo me dice que este bicho no va a durar mucho en juego. ¿Qué creéis? Yo creo que no va a durar mucho en juego. Bueno, al menos un turno va a estar. Y con este Diablo del Caos nos va a matar todo. Pero la ventaja de cartas que vamos a tener es brutal igualmente, así que... Y fijaos que tenemos ya 6 tierras. Oh, 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 oh. Venga, dame otro posadero, ¿qué creéis? Yo creo que los posaderos se van a morir muy rápido, vamos a tirarlo para abajo. Ya no lo necesitamos, pero necesitamos ventaja de cartas de algún tipo. Bueno, supongo que esta de los deseos nos va a dar cosas chulas. Segundo Diablo del Caos, a lo mejor una Chandra, ¿no? Podríamos buscar. Para matar sus criaturas, sus 3-3. Es que estos nos matan, ¿eh? O una manipulación masiva. Bueno, ahora veremos. Pero sí, efectivamente, nuestros tokens están muertecitos. Es verdad, por algo se llama Trébol de la Buena Suerte, cierto. Bueno. ¿Qué pillamos? Necesitamos una tierra, ¿eh? Para... La idea de tormenta también está bien ahora. Voy a pillar la idea de tormenta para asegurarme que matamos a esos bichos pequeños. Vamos a pillar... No sé qué banquillo lleva este mazo, por cierto. ¿No lleva más manipulation? Qué fallo. No había mirado lo que lleva este mazo de banquillo, esta versión. No me gusta. Vamos a pillar esto para tener ventaja de cartas. Y si nos juega un monstruo, si nos juega un pino, o si nos juega, por ejemplo, un kobold, ¿cómo lo matamos? No me gusta este banquillo nada, ¿eh? Bueno, voy a pillar una ráfaga de éter. Venga, va, no sé. ¡Ay, si todavía falta otro más! Vaya cachondeo. No sé. ¿Una Chandra? La Chandra mata el kobold. Al menos el primer turno que está en juego. No vamos a atacar, yo creo. Bueno, sí. Bueno, no. Vamos a quedarnos bloqueando, que nos quedan 18 vidas y con dos Diablos del Caos nos mata casi todo. Mira, la Chandra por ahí. Catalejo, Chandra... Sí, el catalejo para... no he mirado el banquillo. Esa habría echado menos una más manipulation ahí en el banquillo. Pero bueno. Emboscada de Donry para el gigante de habichuelas, cierto, también habría sido una buena opción. Me preocupaba un kobold, ¿no? Por eso he buscado la ráfaga de éter. Simplemente ha sido por ese motivo. Espero que no juegue un kobold, porque si juega un kobold va a ponerse muy por delante en cuanto a mesa y la ira de la tormenta tampoco nos salva la vida. Da igual, si es que tenemos otra de los deseos. O sea, si queréis ahora cogemos el resto del banquillo. O sea, vamos a pillar otras 4 cartas del banquillo. Hey, buenas noches, Juanitrus, ¿qué tal? Bienvenido. Ay, el Neif, buenas noches. Que no te he saludado. Macarm tampoco te ha saludado, buenas noches. No está mal.
No me esperaba una bajada de guerra. Pues andamos un pelín faltos de tierras. Sin embargo, ahora nos falta un maná rojo, por cierto. Importante ese maná rojo. ¿Qué creéis? ¿Si hago esto saldrán dos tierras? Nos quedan 12 vidas. Es que es súper rápido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Tampoco es muy buena jugada. Pero venga, va. Vamos a matar un diablo del caos de estos. Y el ganso. Vale, lo hacemos de esa manera. Y jugamos un bloqueador. Para el diablo del caos. Que si nos lo mata, pues nos lo mata. No pasa nada. Sí, no estaría mal unas tierras en el banquillo. Es curioso que con todo lo que hemos robado y tal, estemos un pelín faltos de tierras. Un poco irónico, pero así es la vida. Así es como ha surgido esta partida. Tampoco me estresa mucho, ¿vale? O sea... tampoco me estresa mucho ahora mismo... Era roja la pillé cuando él tenía tres bichos, pero como nos falta el segundo mana rojo... Como nos falta el segundo... Como nos falta todo el mana rojo... ya no. Ya tenemos un mana rojo. Nos quedan 8 vidas, ¿eh? Poca broma. Vamos a hacer esta movida. A ver, ¿qué lleva este mazo de ganar vidas en el cementerio? La lanza sombría nos podría valer, ojo, ¿eh? Y el catalejo, venga, el catalejo puede estar bien. Es que no lleva nada de ganar vidas esto. Esta versión. Vamos a pillar el catalejo. Y vamos a pillar la lanza sombría. ¿Y es para qué pillar la lanza sombría? No sé, para jugar el hada de los deseos y equiparle la lanza sombría, no sé. Es lo único que teníamos de ganar vidas. Sí, esperad que no me haga el tercero, ¿eh? Vale, ha pagado 2 vidas para tener 7 de maná. Es un poco raro. Estamos casi muertos, ¿eh? Es que el diablo del caos este... Ah, vale, ha jugado la tierra para tener maná, robar carta. Él le quedan 14, tampoco le quedan muchísimas vidas. Él también lleva gigante tallo de habichuelas. Vale, el gigante de habichuelas lo podemos convertir en un 3-3. Nos quedan 5 vidas, no tenemos mana rojo. ¿Esto cuánto cuesta equiparlo? Cuesta 2 de equipar. A jugar simplemente el gigante. Voy a pasar el turno. Vamos a simplemente a bloquear el diablo del caos. Y ahora veremos qué hacemos. Vale, pues tiene otro removal. Vale, creo que vamos a matar ese diablo del caos. O sea, bueno, vamos a echarle la ráfaga de éter. Lo bueno es que se ha girado. Y en respuesta... ¿Por qué no me deja responder a eso? Porque... Ah, bueno, el sacrificio es automático, cierto. Nos hace un daño. Le vamos a hacer ráfaga de éter al diablo del caos, yo creo. Vale, una gansa, de acuerdo. Vamos a dejar que ataque. Vamos a quitarlo de en medio, que 4 vidas parecen, que me parece que son muy pocas. Y al final hemos hecho bien en jugar el gigante. A él le quedan 13 vidas solamente también. Venga, jugar a la gansa y listo, ¿no? No. Jugar al jinete homicida, como es lógico.
Vale, nosotros podemos. Como tenga otro removal. Vamos a equipar ahí. A ver si le quitamos las ganas de atacar al menos. Bueno, atacará igualmente para ganar vidas también él, que también le quedan 11. Pues nos ha complicado mucho la vida esta partida, ¿eh? Ese doble. Dobles bajas de las guerras. Bajas de la guerra nos ha dolido muchísimo. Me gusta el banquillo que lleva este mazo. No lleva nada de ganar vidas ni lleva manipulación en masa. Tampoco manipulación masiva. Tampoco podríamos haberlas usado porque nos faltaban tierras, sinceramente. Ya está todo el mundo jugando. Ya está Neo jugando con Draymond poniéndome en blanco y negro. Ah, sabemos lo que tiene en mano. Tiene la Gansa y el Diablo del Caos. Está dudando si jugar la Gansa y el Diablo o el gigante tallo de habichuelas. Tenemos un futuro, bueno, tampoco es tan gris. Es que estamos robando, no estamos robando tierras. Eso es un pequeño problemilla al cual nos estamos enfrentando en esta partida. Voy a jugar esto como criatura. Y voy a pasar turno. El problema es que nos quedan 5 y 4 vidas. Y este Diablo del Caos nos mata casi solo. Pero bueno, cuando ataque con su 9-9 lo convertiremos en un 3-3 y al menos podremos aguantar. Está muy ajustado esto, ¿eh? Si hacemos la remontada va a ser muy épica. Una montaña y remontamos, ¿eh? Hacemos Chandra y Game Over. Si robamos montaña y hacemos Chandra o Ira de la Tormenta. Aquí lo malo, el horno le permite sacrificar criaturas y bajarnos la vida. No, venga ya, y tiene justo el gato ahora. Tendría que haber atacado, quizás. Ah, ya nos mata, ¿no? Es letal. 3, 2, 1. Sí, es cierto, es letal. Y he sido tonto porque podría haberle matado al Diablo del Caos con la incongruencia, a ver si lo convierte en un 3-3 sin habilidades. Pero ya es tarde. Nah. Qué mala suerte de partida, la verdad. Teníamos una mano muy buena. O sea, no sé cómo nos ha podido ganar. Paga Whiskas, pues sí, un poquillo. A ver qué analiza la partida, qué es lo que ha pasado para que no se haya podido ganar la partida. Que no hemos robado tierras, ¿no? Hemos robado demasiados hechizos que no eran tierra. Y. O sea, no hemos robado tierra en muchísimos turnos, de hecho. De hecho, después del tercer turno no hemos robado tierra. Bueno, sí, sí que hemos robado tierra. O no hemos llegado a robar tierra. El caso es que luego nos ha tirado dos bajas de la guerra, no hemos robado tierra, se ha juntado todo. No hemos podido jugar los hechizos que teníamos en mano. Venga, va, nos la vamos a quedar. Sí, el banquillo era como para cambiarlo, la verdad. Lo podría cambiar. Ahora lo miramos. Tampoco veo tanta necesidad de cambiar el banquillo. O sea, no era tan malo el banquillo. Era diferente a lo que solemos llevar. Pero digo, las cartas que yo estaba pidiendo en el banquillo ni siquiera las habría podido jugar en esta partida. Que es la manipulación masiva y el hechizo verde este de coste 7 que sirve para ganar vidas o poner tokens o recuperar cosas del cementerio. ¿What? ¿A qué está jugando nuestro oponente? Mira, la misma salida de la partida anterior. Exactamente igual, prefiero tierras ahora. Voy a buscar montaña, isla. Y vamos a pasar turno. Y fijaos que tenemos dos ladronzuelos atrevidos que están deseando que el oponente juegue cosillas. ¡Ey, Rafael Ramos, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Mira, esta es una partida que vamos a ganar. Siempre que digo estas cosas acabo perdiendo, ¿verdad? Y
Baiguti53, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. A ver, tenemos 5 tierras. Vale, jugamos esa cosa. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. Y otra vez estamos igual que el turno anterior. Tenemos un ladronzuelo, el ladronzuelo da mucho tiempo. Y ya con el gran Kronlech se nos pone muy a nuestro favor la cosa. Sí, zona de explosión en el banquillo, podría estar bien. Sí. Ahora lo miramos. Vale. No va a atacar, pero creo que ganamos tiempo igualmente si hacemos esto. El mazo del oponente me está llamando bastante la atención porque no sé de qué va. Esta bestia namoriza no va a poder atacar nunca más, por cierto. Me ha girado mal las tierras a todo esto. Me lo voy a quedar. Ese ladronzuelo atrevido me lo voy a quedar. Y como digo, me lo he girado mal las tierras. Si no hubiese girado este maná azul, habría tenido doble azul para el ladronzuelo atrevido. Eso es por dejarlo automáticamente. No he cambiado el banquillo porque no me ha gustado, pero tampoco lo voy a usar tanto. Entonces no me preocupaba demasiado. No sé a qué aspira este oponente, ¿vale? Pero es un mazo muy raro. Yo no sé si esto es bueno. No parece que sea bueno. Muy raro. No hay dinosaurios en estándar. Es decir, la habilidad prácticamente no la va a poder aprovechar. Ahora ya, a partir de este turno, podemos hacer un poco lo que queramos. Es decir, puedo hacer así. Espera, te voy a sacar doble verde. Luego en la fase principal simplemente para saber qué me va viniendo. ¿Por qué no puedo hacer este? Ah, no tenemos tanto azul. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Y yo creo que si ataco será lío también. Vamos a atacar. Le subimos. Si hace doble block. No hace doble block. Vale. Jugamos esto, nos deja el azul enderezado, de acuerdo. Otra carta más. Es que es absolutamente absurdo. El Gran Kronlech en este mazo es una locura. Es absurdísimo. Pasamos turno. Sí, bueno, no voy a subir permanentes que no me afectan, quiero decir. ¿Para qué voy a subir 3-3 que no hacen nada o estándar heráldico que no hace nada? O sea, es decir, sabéis que va a llevar Filoascua o algo por el estilo, ¿no? Entonces me esperaría que juegue un Filoascua y subiremos lo que sea Filoascua. ¡Hala! Qué chula la animación, por cierto, de Lilaj. ¿Qué le subimos a la mano? La verdad es que tampoco está mal lo que está haciendo nuestro rival. Le voy a subir el estandarte, que es lo que más mana le cuesta. Le podría haber subido dos bichos a la que lo pienso, pero bueno, ya está hecho. ¿Qué más da? Vamos a ver qué sale de aquí. Me ha girado dos azules, ¿eh? No sé qué clase de mazo tenía el oponente, pero no parecía muy competitivo. Era tremendamente lento. Nosotros teníamos... ¡Epa! Teníamos buenas respuestas a lo que estaba jugando, sinceramente. Vale, vamos a por la siguiente. Que estamos en oro 2. Me conformaría con que esta noche en esas 3 horas, si tenemos un poquito de suerte, llegar a platino. Y si veo que llego a platino esta noche, a lo mejor me animo y estos días que quedan, aunque sean pocos, los dedico a intentar llegar a mítico, aunque sea la última semana. Si hoy sale bien, la semana que viene me flipan estas fundas. ¿Está un poco alto el audio de escritorio? No, ¿está alto? Es que veo un poquito las estadísticas altas, quizás.
Vale, fijaos qué tercer turno tenemos. Gigante talla de bichuelas más gigante aplastahuesos si le matamos los dos bichos. O sea, le empieza muy fuerte, hace 4 de daño y tal, pero aquí se acabó la historia, claro. Buscamos, por ejemplo, verde-rojo. Salvo que tenga algún truco inesperado. Parece ser que no es el caso. Tendría que haberlo hecho al revés las habilidades, por si acaso tenía algún tipo de truco extraño, ¿no? Hey, buenas, GG Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pero Paco, tú todavía no has llegado a mítico. El oponente ha concedido demasiado pronto. Aunque la verdad es que, claro, ese tipo de salidas con este mazo son difíciles de superar. Aunque bueno, ya lo hemos visto antes, la June Sacrifice, el mazo maldito con el que yo me hice 0-4 el otro día, nos ha ganado. De hecho, es el único que nos ha ganado en lo que va de noche hasta ahora. Estás atascado, Paco. Bah. Eso son rachas, ya lo sabes. Eso es coger la buena racha. Coger la buena racha. Te ganas 10 partidas seguidas y te plantas en mítico. Seguro que estás en diamante 2. Ah, eso, a 10 victorias. Me gusta este mazo porque me siento muy seguro con él. Como que siempre tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Vale. Voy a pagar 2 vidas, voy a salir gastando cuando hechizos, porque esta salida del oponente da la sensación de que no es un mazo muy agresivo. Nachoeli pregunta que si creemos que van a sacar nuevas aventuras en futuras expansiones. Yo diría que no, generalmente la mayoría de habilidades de una colección son exclusivas de esa colección. Raro es que alguna sea repetida, cuando es de una temática concreta de esa colección. ¡Oh, una Golgari de aventuras! Interesante, interesante. Golgari de aventuras. Voy a jugar tierra girada igualmente. Y esto nos lo vamos a quedar. Pero solo por esto, él ya lleva las de ganar. Mucha ventaja de cartas el trébol de la buena suerte. Aunque creo que es mejor en nuestro mazo el trébol que en el suyo, que en la Golgari. O sea, es decir, la Temur aprovecha mucho mejor el trébol porque tiene cartas como gigante aplastahuesos o ladronzuelo atrevido, que la aprovechan muchísimo más. Vale, ese posadero tiene ya 5 tierras. Qué pesadite, qué pesadete. Voy a atacar, a ver si bloquea. No ha bloqueado, qué raro. Vamos a matar eso, que no siga dando ventaja de cartas. Vamos a jugar tierra girada este turno. Más tiras, no, gracias. Y bueno, pasamos a así. Tiene mala pinta esta partida, ¿eh? No, a ver, la razón de por qué digo que creo que no van a sacar aventuras en un futuro es porque parece que es la temática de cuentos de hadas, cuentos de aventuras y tal, y eso es el Trono del Rey. Entonces por eso lo veo más complicado. Solamente por ese motivo. El caso es que la habilidad es buena, es cierto. O sea, como dice Neo, la habilidad es buena y daría juego en un futuro en otras colecciones. Me hace gracia cuando... Me hace gracia, por un lado, cuando decís: oye, jugué contra ti el otro día y tal. Porque ahora Kezkak se lo está diciendo a Paco en el chat: oye, ayer jugué contra ti en diamante y tal. Que me tiraste una mono roja con reclamar al primogénito. No puede ser de otra manera, claro, Paco siempre juega eso. Y a mí también hace me lo decís: oye, jugué contra ti el otro día. Yo no me suelo dar cuenta porque no me suelo fijar mucho en los nombres. Estamos robando demasiadas tierras. ¿Ha habido algún turno que se me ha olvidado jugar tierra? Es que parece que el oponente va muy por delante. Bueno, me hace mucha gracia. Y por otro lado, me preocupa. Me preocupa porque significa que no hay tanta gente jugando a este juego.
O sea, si realmente si hubiese muchos jugadores en plan de cientos de miles, que no los hay, claro, lógicamente, sería prácticamente imposible que nos encontrásemos con algún conocido. Sin embargo, no ocurre eso, ¿no? Bueno, si quieren sacar más Trono del Drain, aquí, ojo, doble block no nos sirve. Bueno, no nos sirve entre comillas. Voy a hacer el intercambio. A mí me vale. Es un 2x1 entre comillas, porque el gigante aplasta huesos ya mató un posadero de Extremoduro y el otro, la bestia enamoradiza, ya nos dejó un token 1-1, así que los dos han hecho un trabajo doble, así que bueno, tampoco es tanto perder cartas. Madre mía. En esta partida lo que se está notando muchísimo es el trébol de la buena suerte, como os decía. No hay servidores regionales. Yo creo que no, vamos, o sea, jugamos todos contra todos a nivel mundial. A veces os habrá ocurrido, ¿no? Jugadores con letras asiáticas o lo que sea, ¿verdad? El juego es a nivel mundial. Nos está crujiendo. Es que ha tenido posadero y trébol. Mucha ventaja de cartas. Mucha más que nosotros. El turno anterior podría haber jugado el gigante de habichuelas, ahora que lo pienso. Pero estaba esperando a ver si robásemos el trébol de la buena suerte. Bueno. Lo voy a hacer ahora. Estaba pensando, una carta que mate todo esto. La tenemos. Tenemos cartas que matan todo esto. Pero es que detrás de ello viene un gigante de habichuelas que hay que matar de alguna manera. Es un poco pobre hacerlo así. Tenemos la ira de la tormenta. Y tenemos la Chandra. Pero es que es casi mejor jugar esto, ¿eh? Voy a pillarme el Hidra a las tierras salvajes. Porque sinceramente no me serviría de nada una Chandra o una ira de la tormenta si él se queda en mesa con un 10-10, contra el cual tampoco tenemos respuesta. Voy a intentar sacar ventaja de cartas y a ver si a partir de esa ventaja de cartas remontamos. Es un poquito complicado esta partida. ¡Ey! Buenas noches, Lefuan. ¿Qué tal? Bienvenido. Y es posible que con este huir a las tierras salvajes encontremos otra de los deseos y entonces ya sí busquemos un removal. Ahí va, si nos quedan solo 9 vidas. ¿Cómo hemos perdido tantas vidas? No me he dado ni cuenta hasta ahora. Ay, es que nos mata solo con esto. ¿Ah, lo ha jugado directamente como criatura? ¿O era el que tenía como criatura? Vale. Muy bien. Nos ha ganado solamente con los maestros espadachines. Ah, mucha diferencia, mucha ventaja de cartas a su favor. No podíamos hacer mucho más. Sí, triple más posadero. Nosotros no hemos tenido... Hemos robado muchas tierras y no hemos tenido... Bueno, hemos tenido lo que teníamos que tener, pero sin el posadero y sin el trébol. Habría molado que nos hubiese salido a nosotros también el trébol y el posadero para que estuviésemos en igualdad de condiciones a ver quién ganaba la pelea. Habría estado interesante. Vale, parece que sale nuestro oponente, sí. Vale, mira, en esta ocasión tenemos el posadero y un montón de tierras y cosas que no vamos a jugar hasta mucho más adelante. Pero me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque tenemos dos templos para ir manipulando la biblioteca los primeros turnos. ¿Veis? Esta ya me gusta verla. Vamos a manipular en busca de cosas útiles. Esta es útil. Es bastante útil porque la bestia enamoradiza lo que facilita es jugar el Cromlech. Así que vamos a apostar por ella. Vale, ya tenemos un objetivo para el gigante aplastahuesos. Por eso he jugado tierra roja en el primer turno, no por casualidad. Sino porque me interesaba
tener rojo en el segundo turno por si acaso. Por lo que pudiera pasar. Y obviamente el posadero me lo he guardado porque era un poco tontería lanzarlo ahí a la mesa, sabiendo que nos lo pueden matar rápidamente, ¿no? Vale, bien. Esto es otra historia, esto es una guay. Voy a pagar dos vidas ahora. Vamos a jugar el trébol y vamos a jugar la bestia marmoriza que pone un par de tokens 1-1. Que ya pueden bloquear al segador de medianoche. Y el siguiente turno, si tuviésemos la suerte de robar tierra enderezada... Sí, aventura es cierto, es una mecánica muy buena. Muy bien diseñada, muy bien pensada. Y de mucha calidad, hasta las cartas malas son buenas. ¡Ey, Neisel63, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. ¡Wala! Doble segador de medianoche. Y familiar del caldero. Mucha ventaja de cartas también para él. Pero sabéis que prefiero intentar limitar la cantidad de criaturas que junta en mesa. Sé que va a robar dos cartas. Pero al llevar rojo seguro que lleva Filoascua y... le facilitamos el jugarla... bueno, no sé. Va a ser complicado esto, me parece. Ya está empezando a pintar algo mal. Ya no, ahora ya pinta un poquitito mejor. A ver. Que lo haga bien, ¿vale? Que no la líe. Hago objetivo. Primero a este. Y con la copia matamos primero a este. Yo también aquí solo robo una carta. Bien. Ha robado un montón de cartas. ¡Ey, Wally! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Ha robado un montón de cartas, se ha llenado la mano otra vez entera. Nos vamos a quedar ese ladronzuelo. Vamos a jugar el posadero. Y... vamos a ver si mata el posadero. Tiene que matarlo, porque si no es mucha ventaja de cartas para nosotros. Sobre todo, mira lo que tenemos, o sea que... podría haber tirado esto para abajo, simplemente por el mero hecho de buscar una quinta tierra para poder hacer bestia enamoradiza. No nos llega, no nos llega, no he dicho nada. Bestia enamoradiza más Clan College, pero no da para el mismo turno. Vale. Pues ahora tiene todo el combo, ¿eh? Nos mata el posadero. Qué rabia. Y ya poder recuperar el gato y hacernos un montón de daños. Nada, vamos con esto. No había ninguna otra opción mejor. Sí, ¿no? Se nos ha complicado mucho. Ha juntado otra vez el rollo del horno, diablo del caos, gato. Ha robado muchas cartas al principio. El problema es que este mazo te baja las vidas súper rápido. No te das cuenta y te ha quitado las 12 vidas que te quedan. Ese es el problema. Ey, buenas, Rafael. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Esperemos que no tenga un removal para la bestia, porque al menos puede bloquear. Chandra, wow. Eso es un montón más de daños. Vamos a ver con qué decide atacar. Por supuesto que con todo, excepto con el diablo del caos. Y estas 12 vidas van a bajar rápidamente. Si robamos una tierra de cualquier color, que no sea verde. No, una tierra de cualquier color nos vale. Nos da para hacer Cromledge y un segundo hechizo. No sé por qué no ha atacado, sinceramente. Subirle a la mano cosas no sirve para nada. Las vuelvo a jugar y vuelvo a activarlas. No habría ninguna diferencia. ¡Ey! E Puertas M, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, muchas gracias, bienvenido. Gracias por el apoyo.
Bueno, no sé. El turno anterior no hizo nada. Con la misma mesa, exactamente igual, no atacó. Nos hizo dos daños al final con el Diablo del Caos, así que vamos a ver si este turno vuelve a hacer lo mismo. Si sobrevivimos este turno, a lo mejor podemos empezar a hacer algo, ¿no? Vamos a ver si sobrevivimos a este turno. Nos baja aquí a 6. Subimos a 8 con el Cromlech. Nos ataca luego con todo. Creo que estamos muertos. Hagamos lo que hagamos. Creo que no podemos hacer nada. Hagamos lo que hagamos. Efectivamente, como dice Neo, es que ni siquiera necesita atacar. Es cierto, es cierto. Aún así, yo creo que tendría que haber recuperado el gato al final de su turno para haber atacado ahora también con el gato. Ah, nos intenta matar la bestia enamoradiza. No parece una buena jugada. Y Rotman, también nuevo suscriptor, muchísimas gracias. 2 meses ya. Dos, quería hacer así. 2 meses ya, pues muchísimas gracias por ese apoyo y por esa suscripción de nuevo a través de Twitch Prime. Gracias, Rodman. No estoy viendo muy claro lo que está haciendo el rival, ¿eh? Creo que nos mata, ¿no? No, todavía no es letal. No atacar no tiene sentido. Bueno, sí tiene. No, sí, da igual, hace el mismo daño. Vale, nos va a matar la bestia enamoradiza, creo. Si bloqueo, previnimos unos daños. Vamos a bloquear. Vale, nos mata la bestia enamoradiza, pero vamos a jugar un par de bichos. Vale, veamos, qué pena que esta tierra entre en juego girada. Vale, vamos a hacer. Vamos a jugar un gigante aplastahuesos, vamos a robar carta a ver qué sale. Vale, nos quedan 3 de maná. Uf, qué complicado. Qué complicado lo tenemos, estamos muy muertos. Obviamente hay que jugar esto como bloqueador. Vale, y una tierra enderezada, perfecto. Podríamos jugar otro bloqueador más. Y entonces podríamos estabilizar un poco el total de vidas. Otra opción es con el ladronzuelo atrevido subir cartas a la mano, a su mano. Y este de aquí guardárnoslo. El problema es que subir cartas a la mano es pan para hoy, hambre para mañana. Voy a pasar el turno a ver qué es lo que decide hacer él. No va a cambiar nada. Si le subimos el dedo a la mano, lo vuelvo a jugar. Tiene mana de sobra. No sé, ahora veremos. Lo voy a jugar simplemente al final de su turno, seguramente. O si ataca con todo, ¿vale? Si ataca con todo, le podemos pillar. Vamos a ver qué decide hacer. Sí, eso es, como dice Neo, antes de que las fichas sean sacrificadas, subir el diablo. Sí, cuando la habilidad de la Chandra vaya a la pila, claro, también, eso es, efectivamente. Vale, parece que nos va a intentar matar el Hada de los Deseos, porque le ha hecho ya un daño. Está buscando atacar con todo, quizás, ¿no? Vuelve a sacrificar el gato. Lo que estamos consiguiendo es que cada turno esté gastando todos los daños del Diablo del Caos en matarnos los bichos, en lugar de matarnos a nosotros. No sé hasta qué punto vamos a poder aguantar. Vale, si ataca... Ah, no. Esto es lo de sacrificarlas. ¿Has llegado al final del turno? Se las podemos subir las 2 a la mano. Y no sacrifica ninguna. Y entonces la de los deseos ha perdido el turno entero y encima le ha hecho 3 daños a la de los deseos y no nos la ha matado.
Vale, sí. Ha sido eso exactamente lo que ha ocurrido. Un poco extraño, la verdad. Vamos a jugar otro gigante aplastahuesos. La ventaja de cartas que estamos obteniendo pues es bastante potente. Quizás podría haber jugado huir a tierras salvajes antes. Pero esto no hace falta jugarlo porque ya estamos robando cartas. Sería tontería. Jugar tierra girada. ¿Creéis que podríamos llegar a ganar esta partida? De momento no, de momento no. Juego esto como criatura. Mejor como criatura. Es que obtenemos más ventaja de cartas jugándolo como criatura que si intento jugarlo como aventura. Y volvemos a hacer la misma. Como hemos robado otro ladronzuelo atrevido. Sí, el rival no está jugando muy bien, ¿no? Y esa Chandra podríamos matarla en un par de ataques. De hecho, creo que voy a hacerlo. No ataco con el gigante porque me bloquearía con el gato. Ojo, con el gato tampoco puede bloquear tan fácilmente. Quizás tendríamos incluso que haber atacado. Vale. Muchas tierras. Porque tenemos solamente 6 tierras con lo largo que ha sido esta partida. Segador de medianoche, ¿vale? Ese segador es un problema. Necesitamos otro gigante para matarlo. Vuelve a robar. Pierde 2 vidas, pero bueno. No sé si al final le vamos a acabar matando. Ojo con los ladronzuelos, que pegan mucho. Pegan de 4 con el Cromlech. Vale, crea las fichas. Es que está jugando muy mal el oponente. No sabe lo que está haciendo, ¿no? ¿Ves? Es que en su fase principal sacrifica al gato para empezar a hacer daños random. Ahora quiere hacerle daños random al gigante aplastahuesos. Vale. Se ha girado entero, ojo, ¿eh? Vale, devuelve el gato. Vale, vuelve a hacer un daño random. Vamos a hacer lo mismo de antes, le vamos a subir los tokens. A ver si ataca. Si atacase sería la bomba. Parece que no. Sí, solo le falta empezar a hacerse los daños a sí mismo, sí. Está pensando si ataca o no ataca, ¿no? Vaya partida, que... Vale, parece que no ataca. Bueno, pues los dos tokens a la cabeza. O sea, se los subimos a la mano. Venga ya. No me lo puedo creer. Otras 3 tierras. Tenemos 6. ¿Qué hago? ¿Hago ir a las tierras salvajes? Y, hombre, madre mía, Creston. Muchísimas gracias a Creston que nos está hosteando con 86 espectadores. Muchísimas gracias, Creston. Me pillas en un momento súper tenso de la partida, pero muchísimas gracias. Y el GP1, nuevo seguidor, muchísimas gracias también, bienvenido. Voy a sacar aquí 2 verdes. Vamos a aprovechar, vamos a jugar ladronzuelos atrevidos. Va a ser mejor jugarlos así. A ver qué robamos. Pues de momento solamente robamos lo mismo todo el rato. Y Oeke2, nuevo seguidor también, muchísimas gracias. Bienvenido. Madre mía, la de tierras que nos hemos robado en esta partida, es increíble. Vamos a atacar ahí. Y lo demás bloqueamos. Vale, hemos subido 12 vidas. No, subirlos... Subir cualquier otra cosa a la mano no habría sido una buena opción. Porque lo habría jugado otra vez. Fijaos que tiene 12.000 millones de tierras. No habría cambiado en nada. Los toques los iba a sacrificar al final de turno con la Chandra. Y nos iba a matar uno de los gigantes aplastahuesos. Y mi idea es que podamos matar con las voladoras. Simplemente. Ojo que las voladoras pegan 12. Son... Otra Chandra. Son 2 ataques. Nikitus, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No sé si se va a pasar por aquí por el chat Creston a saludar, pero en cualquier caso decidle a Creston de mi parte que muchísimas gracias por el hosteo.
Ya veréis cómo me mata a los ladronzuelos atrevidos. Es que le iban a matar a él, si no. Sí, estaba girado, pero en este turno volví a jugar lo mismo y estábamos exactamente en la misma situación de antes. Fijaos a la que tiene liada. Lo único que sí podría haberme subido nada de los deseos a la mano, pagando dos y descartando dos cartas, a ver, dos y cuatro, seis, y buscarnos la ira de la tormenta y matar todo. Eso sí, quizás podríamos hacerlo. Nos falta maná. Necesitaríamos dos para subirlo a la mano, cuatro para jugarlo, y tenemos tres más. Y uno, cuatro, nos llega, ¿eh? El siguiente turno. Podemos hacerlo así. Podemos barrer la mesa el siguiente turno. Estaba girado, pero yo no creo que fuese la mejor opción. Le vamos a matar todo con la ira de la tormenta. Barremos también nuestra mesa. Bueno, excepto una de los deseos que va a quedar viva. Bueno, no va a quedar viva porque va a sacrificar permanente si nos va a matar todo. Yo creo que si nos hubiese hecho el daño a nosotros nos habría ganado. Está matando todos los bichos. Ya digo, yo creo que... Ah, es cierto, va a robar un montón de cartas con el segador. No había pensado en eso. La verdad es que no sé por qué. No tiene mucho que pensar. La verdad es que la partida tenía ganada hace muchos turnos. Vale. Como decía, podemos barrer la mesa. Lo que pasa es que robaría un montón de cartas con el segador y nos haría un montón de daños. Puede sacrificar permanentes y hacernos daños. O podemos hacer huir a las tierras salvajes y seguir tirando hacia adelante. Y ver cuánto tiempo aguantamos de esta manera. Bah. Es que 6 criaturas puede sacrificar, nos hace un montón de daños. Vale, no. La cuestión es la siguiente. Vamos a hacer huir a las tierras salvajes y nos va a salir un gigante aplastahuesos. Y le vamos a matar el segador de medianoche y le vamos a matar el espanto de la amargura. Y vamos a matar esa chandra también. Te digo, algo tendrá que salirnos. Con que nos salga algo... Sí, esa chandra tiene que caer, efectivamente. Jugamos huir a las tierras salvajes. Vale, bien, bien, bien. Podemos jugar dos tierras adicionales, ¿vale? O sea, podemos jugar una tierra adicional, mejor dicho. Y con esto... matamos a este y a este. Si nos deja. Sí, si nos deja no puedo hacer nada. Vale, y la copia al segado de medianoche. De tal manera que aunque lo sacrifique, la copia se pierde, no pasa nada, porque no se pierde el original. Tenemos cuatro tierras. Tenemos 13 vidas, pero el problema, seguimos con el mismo problema de antes, o sea... Vale, ahí está, sacrifica para adivinar uno, nos hace un daño. Era lo lógico, lo correcto. Nos baja 12. Sí, lo hemos hecho correctamente. Hemos hecho de forma que no ha robado carta extra y que no hemos perdido el gigante. Que cuidado, que podría haberlo hecho al revés muy fácilmente, ¿no? No era una decisión fácil. Está siendo una de estas partidas épicas de media hora que no acaban nunca. Vale, ha decidido... Vale, ventaja de cartas. Necesitamos una ventaja de cartas. ¿Qué es lo que necesitamos? Voy a buscar tierras con estos gigantes de habichuelas, yo creo. Si esto buscamos dos... No, lo más inteligente es hacer así.
y hacer gigantapastahuesos. Vaya, otro. Pero no importa, prefiero tener en mesa otra criatura más antes de decidir qué hacemos. Vale. Pues yo creo que el siguiente turno podemos plantearnos empezar a atacar ya en serio. Le quedan 13 vidas, tenemos un ataque bastante fuerte y vamos a llenar la mesa de bichos. Ahora miramos el banquillo para meter un poquito, algo más de ganar vidas. Los gigantes en el siguiente turno. Prefería, él tiene 50.000 millones de cartas en mano y infinitas tierras también, o sea que cuidado. Y puede jugar esto con escapatoria, exiliando 4 cartas del cementerio y tiene 9 cartas en el cementerio, así que ahora veremos qué es lo que decide hacer. Entra como 5 o 4. Buenas noches, el platanero bichí. Ey, Katint, buenas noches, que no te he saludado. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Cogorzo, que tampoco le he saludado. Buenas noches. Sí, yo creo que... Bueno, no sé. El problema es este diablo del caos. Aunque si tenemos un poquitito de suerte... Un arrojar. No había pensado en eso. Cierto. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 2. Tenemos 11 de maná. Ey, Niltri, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tenemos 11 y esto costaría 2 y 4, 6. Bueno, nos falta mucho para eso. Y ataca con el gigante. Y bloqueamos, lógicamente. Ahora hace Filoascua. Ah, no, no tiene maná para Filoascua. Ese ataque no ha tenido mucho sentido. Porque lo que decíamos antes, si él puede simplemente ganar sin atacar, simplemente sacrificando criaturas, fijaos. Tiene ahora mismo en mesa 6 daños. Creo que no vamos a llegar por muy poquito. Y sigue haciéndonos daños a las criaturas. Es que si no hubiese hecho estos daños random a nuestras criaturas, nos habría matado hace tiempo, ¿eh? Nos está perdonando la vida. Vale, tenemos una buena noticia. Está girado entero. Ha girado todo el maná. Tiene todavía el horno enderezado y 2 gatos y el diablo del caos. Pero vamos a ver si podemos robar algo bueno. Como eso. Voy a jugar el posadero de Extremoduro. Me quedo mana verde en el pool, supongo. Ah, no, es que no lo he usado. No he usado el mana del Gromlet, quiero decir. Nos lo mata directamente, ¿vale? No digáis nada, no digáis que nos podría haber matado hace mucho rato si nos hubiese hecho el daño a nosotros. Y sí, el siguiente turno matamos con el arrojar si seguimos vivos. Si seguimos vivos el siguiente turno ganamos con el arrojar. 3, 4 y 4, 8 y 2, 10. Vamos a sacar un par de tierras. Da igual, bosque, por ejemplo. Jugamos el gigante de habichuelas. Podría haber jugado el otro, pero me he dejado 2 tiras enderezadas por si acaso. Por si acaso robábamos algo bueno. Vale, pues creo que ganamos con el arrojar, efectivamente, como estabais diciendo, el siguiente turno. Si no nos mata este turno. Que, a ver, es muy posible que nos mate porque tiene muchísimo daño en mesa, aunque no lo esté aprovechando. Sí, con el Cronech están ganando muchas vidas, es cierto. Totalmente. No, la verdad es que nunca mis partidas nunca son tan lentas. Generalmente son más rápidas. Pero, a ver, ya no es que sea mi partida. Es la partida que ha salido así. Una partida lenta. Me preocupa que tenemos solo 4 bloqueadores, pero bueno, él tiene 3 atacantes y medio, ¿no? Así que más o menos está igual.
Bueno, pues nada, vamos a ver. Nos quedan 9 vidas. Si ataca con todo, nos pasa 1, nos baja 8, sacrifica, tal. 4 más, por lo menos, o 5. Yo es que creo que es letal. O sea, yo creo que tiene daño letal. Si con que tenga un bicho en mano, ya es letal. Con el Chrome Leech al final habremos ganado 10 vidas o así, más o menos. Tampoco han sido tantísimas. Y con eso ya sí que es letal, sí. Es Paco, madre mía. Nos va a ganar con un... con un reclamar al primogénito. Vale, el horno significa un par de años más. O tres. Vamos a esperar a ver si no ataca porque ya nos ha ganado. Pues tiene razón Góngora, es más bonito esto que montaña, campeón, ferviente, Anax, Filoascua, ¿no? La verdad es que él nos había ganado hace 10 turnos, pero ha jugado muy raro y no ha sabido sellar la partida y se ha alargado innecesariamente. Si no nos gana ahora es que es para matarle. Y no ataca. Vuelve a matarnos el hado de los deseos. Que está haciéndonos daño otra vez a los bichos. Es cierto que ya no vamos a poder buscar el arrojar. Es cierto que nos ha fastidiado la estrategia del arrojar. Pero a lo mejor hacemos huir a las tierras salvajes y nos sale otra hada de los deseos. Que solamente han salido dos. Y faltan solo 24 cartas en el mazo, nada más. Nos ha vuelto a dar otro turno. Yo no tengo la culpa. Tenemos mana suficiente, yo creo. 3 y 5, 8 y 4, 12 y 2, 14, 15, 16. 5, si nos llega para arrojar. Y ahora atacará. Había ganado, era letal. No lo ha hecho. Bueno, sí, yo creo que ya es el momento de buscar el arrojar, ¿eh? O sea, buscar el hada de los deseos para hacer arrojar. Si no sale ahora... no ha salido. No ha salido. Podemos jugar dos tierras extra. Voy a jugarlo más baratito para ver si robando cartas extra con el Cromlech lo encontramos. Aunque nos va a hacer daños otra vez al posadero y nos lo va a matar, ¿eh? Bueno, otra carta que robamos. Sí, nos podría haber ganado hace mucho. Estamos aquí remando lo que no se puede ganar, pero bueno. Yo creo que ya el maná ya no nos llega. Yo creo que el maná ya no nos llega. Voy a jugarlo de forma así, tal cual. A ver si robando carta con el Cronlitz nos sale helada. Ya nos llega, ¿no? 1 y 2, 3. Nah. O sí, espérate. No hemos jugado tierra extra. Ojo. Le podemos matar el Diablo del Caos y el Espanto de Amargura. ¿Cómo hacerlo para que no sacrifique nada? ¿Y se atacó primero? ¿Y si le mato los dos gatos, con qué me bloqueará? ¿Con qué crees que me bloqueará? Llamadme... es que esto es una...
es una locura, porque si hago primero esto, es que haga lo que haga, lo haga como lo haga, va a sacrificar todo en respuesta. Lo haga como lo haga, sacrifica todo. Sí, sé que va a fallar, pero las copias van a la pila igualmente. Da igual cómo lo haga. Hay que matar el diablo del caos y el otro gato. Ojo, que al final lo mismo, hasta podemos llegar a ganar esta partida. A ver si sacrifica antes de que haga objetivo con el siguiente gigante aplastahuesos. Lo ha sacrificado antes de que haga el objetivo. O sea que se la hemos liado. Le matamos todo. Le barremos la mesa. Qué mal lo ha hecho. Ha sacrificado al diablo del caos antes de que hiciese el segundo objetivo para matarlo. O sea, ni siquiera le mataba, le hacía solo dos daños. Y el último la última copia para el espanto de amargura. Atacamos con todo. No le ganamos este turno, pero le ganamos el siguiente. ¿Os podéis creer que hemos ganado esta partida? No, no entiendo nada. No entiendo nada, mira, las cuatro últimas tierras. Voy a poner los tokens 1-1. Le quedan 8 vidas y ganamos la partida, salvo sorpresa, ganamos esta partida. No me lo puedo creer. Se ha dejado Craze. Es hierro 99 esta división. No me lo puedo creer. Que nos ha hecho perder una hora de partida para dejarnos ganar al final. No entiendo nada. Me alegro de no habernos rendido en ningún momento. Porque la verdad es que podríamos habernos rendido hace 20 minutos o 30 minutos y la partida habría sido exactamente igual. O sea, no entiendo nada. Inexplicable. No sé por qué nos ha regalado la partida. Es que ha fallado en todo. Es que ha sido una tras otra. ¡Ey! Vamos a abrir el sobre. Vamos a abrir el sobre. Vale, por cierto, el mazo, tiene una pequeña cuestión que hay que retocar, que es el tema del banquillo. El banquillo, yo creo que necesita una manipulación masiva. Y necesita el... ¿Cómo se llama el hechizo verde este? El conjuro verde de coste 7. Yo creo que no sé ni de qué rareza es. Conjuro de coste 7. Que es verde. Esta, celebración planar. Vale. Y de este banquillo podríamos quitar... La emboscada de Domri. Una ráfaga de éter que lleva 3. Para dejar, sí, y el negar o el golpe altanero. Va a quitarme la emboscada de Domri. Es que no lleva mucho a removal tampoco este mazo. O sea, este banquillo. Pasado y futuro. Le voy a quitar el golpe altanero. No sé cómo lo veis. Ah, la zona de explosión que dice Neo. Vamos a verla. Claro, la zona de expresión no es un conjuro de coste 7. Una zona de expresión de banquillo que puede estar bien, cierto. Y hay que quitar otra carta más ahora entonces. Ya más fastidio a la vida. Ya lo tenía yo más o menos claro. Voy a quitar otra ráfaga de éter. Vale, ya está. Si estamos jugando Best of One, con tener una ráfaga de éter en el banquillo es suficiente. De hecho, ahora que lo pienso, no tiene sentido llevar 3 en Best of One. 15 cartas distintas y listo. Vale, vamos a dejar así el mazo entonces. Y de base, por cierto, ¿cómo lo hemos dejado? De base yo creo que está guay. No soy muy fan de la incubación incongruencia, la verdad. Pero tampoco...
Lleva 27 tierras, por cierto, el mazo. Una Nissa, una Crasis podría estar bien, algo de ese estilo. Una Expansion Explosion, nah. Nissa, o sea, bueno, Nissa, Expansion Explosion, Crasis, se podría meter. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que con la incubación te puedes buscar el hechizo que necesita un gigante aplastahuesos, o un ladronzuelo, o una de los deseos, o un posadero, en función de lo que necesites en cada momento, ¿no? Y también mata criaturas, bueno, las convierte en 3-3. Exilia una criatura y luego la convierte en un 3-3. Pon un 3-3. Vamos a dejarlo así, dado que es la base. Sí, es cierto. Vamos a jugar. Llevamos toda la noche enfrentándonos a... se ha rayado la cámara. ¿Se ha rayado la cámara o solo soy yo? A ver... ya está, arreglado. Se había congelado la cámara. No sé si os había pasado a vosotros también, pero solo a mí, pero yo lo había totalmente congelado. Bueno, vamos a ver... una mano buena. La verdad es que cualquier mano de estas que no tenga el trébol de la buena suerte, es como que le falta algo, ¿no? Pero incluso sin trébol de la buena suerte, joder, lo tienes todo, ¿no? ¿Qué más quieres? Voy a salir con tierras giradas, yo creo. A ver con qué sale él. Vale, Nailaiki la veía congelada, ¿no? Vale, perfecto. O sea, y Neo también, ya está arreglado. Vamos a quedarnos la mana. O azul blanca de control. No sé cómo va este pairing, la verdad. No sé si es un buen pairing o un mal pairing. Pero voy a salir ya con un 1-1 para empezar a atacar. No sé, como si tuviese prisa, ¿no? Pero bueno, si le puedo... ah, no, 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 es una Bant. Esto me extraña bastante. Una Bant Ramp será. Pues con sus Teferis, sus Uros. Lo que pasa es que dos templos de la iluminación así de primera ser una Bant Ramp es bastante extraño. Pero bueno. Bueno, vale. Pues voy a jugar la bestia en la maravilla a ver qué pasa. A ver si tiene algún removal o tiene alguna cosa o un counter. Ladronzura al token. Vale. Not bad. No está mal. Era de esperar también. Sí, el catalejo tiene que ir en ese banquillo. Hey, Tongaz, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Ay. Vamos a meter otra tierra girada de momento. Ya tenemos uno de estos. No lo queremos. El segundo. Y nada, no podemos hacer nada. A lo mejor meter el ladronzuelo atrevido como criatura para atacar. No es ninguna tontería. Él piensa que no es tontería también, por eso lo ha jugado tan pronto. Oh, Elspeth vence a la muerte. Vale. La buena noticia es que no tiene nada en el cementerio que recuperar. Y nos ha matado un 5-5 que no hacía nada. Vamos a copiarle el plan. Dado que no tiene permanentes que nos interesen. ¿Qué creéis? ¿Será un buen turno este para hacer huir a las tierras salvajes? Quizás es un poco pronto. No sé por qué tira la tierra, porque he jugado la tierra girada, pero así es. Esto sube a dos contadores, por cierto, ahora, y los hechizos me costaría dos más jugarlos. Podría haber jugado el gigante aplastahuesos. No sé por qué me lo he dejado en mano. O sea, por qué me lo he dejado exiliado sin jugar otra vez. A ver qué nombra. Hey, buenas, Mr. Cogollo. Bienvenido. Ha dicho Uro y ha salido un Uro. Y... vale, Nissa, rasgar el cielo, Uro... de acuerdo. No. ¿Cómo fastidia el especenza la muerte?
Ha dicho surcadora. Vale, gracias. He visto irse luego al cementerio. Y he pensado que había dicho Uro, pero ha dicho surcadora. Me he hecho yo solito el Jedi Mind Trick. Ya me extrañaba. Oh, no, me atropella. Bueno, robamos una cartita. Le vamos a subir esa misa a la mano, que no nos cuesta nada. Vale, no está mal. Me preocupa esta tamillo, ¿eh? A ver si vuelvo a decir surcadora. Vale, bien, correcto. Bueno, pues no tiene una mano tampoco muy espectacular. Ay, hombre, y Sibi nos está hosteando otra vez también con cuatro personas. Muchísimas gracias, Sibi. ¿Creéis que tendrá otra ira? Puede ser. Nos falta mana verde. Me acabo de dar cuenta ahora. Vamos a ver si tiene otra ira. He forzado un poco jugando la bestia enamoradiza directamente como 5-5, pero bueno. Es para meter presión. Hey, muy buenas noches, Krauser. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Y buenas noches, Yuzhan Jin. ¿Qué tal? Bueno, llegas tarde, pero siempre a tiempo. Vale. Otro agradecieron. Tiene un mazo muy pesado. ¿Tendrá counters? Voy a hacer lo de antes, no sé. Vamos a seguir sacando cartas. Y ya veremos qué respuestas tiene. Otro ladronzuelo al token, ¿eh? Hay una buena pregunta que está haciendo Cogorzo ahí en el chat, y es que si alguien sabe si los Challengers decks los van a sacar en español. Salen el 2 de abril, por cierto, aún queda bastante. Ha dicho surcadora otra vez. Se va a dequear antes de encontrar una surcadora. El año pasado... Gracias, Ocelote. Buenas noches, Ocelote. Gracias por avisar que no había puesto el deck master y nadie me había dicho nada tampoco. Y se me había ido. En teoría ya está puesto. Debería actualizarse enseguida. Si tenemos un poquito de suerte y nos sale un 1-1 y podemos matar a la Tamillo nada más, porque Nisa tiene 6 contadores. Venga, vamos a ver si tenemos suertecilla y encontramos un 1-1. Pues no, no ha salido ningún 1-1. Pero sí podemos hacer un Cromlech. Podemos... pagar 2 vidas y jugar uno de estos como criatura directamente. Así al menos robamos la carta y ponemos un 5-4 en mesa. Tierra gira de turno. Y listo. Angelito Infecto pregunta que cómo está la monored de Historic. ¿Alguien sabe? ¿Alguien está jugando Historic? Yo es que llevo un montón sin jugar Historic y no sé cómo está el metajuego. No sé si la monored de Historic será realmente tan buena. Sí, es que no puedo leer todos los mensajes. Ya estoy un poquito concentrado en las partidas. Porque no es un mazo fácil de jugar. Siempre tienes, como podéis ver, siempre tienes muchas opciones. Y el rival tiene un mazo muy counter nuestro. Nos hace mucho counter el mazo del rival. Sí, se ha vuelto a poner de moda el mazo de Temur de Aventuras, claro. Que era mi mazo favorito antes. El Trucha, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido.
sea, esta partida... Bueno, espérate. Tenemos mucho maná, tenemos manipulación masiva. No está perdida, ahora que lo pienso. De momento podemos bloquear bien a sus criaturas. Y él tampoco tiene una amenaza... Bueno, tiene sus cadoras de sueños. Ya nos lo ha dicho varias veces con la Tamillo. Ese sí que puede ser un problemilla. Me ha fastidiado que nos haya quitado... Me ha fastidiado que nos haya quitado la... El Cromledge. Era mucha ventaja de cartas. Es increíble que no nos ha salido en más de 30 cartas. Todavía nos ha salido... No nos ha salido ningún trébol de la buena suerte. Es a lo que iba. Vale. Podemos hacer manipulación masiva el siguiente turno con Hada de los Deseos. Y quitarle la Nisa y yo que sé, y algo más, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 3, 9 y 4, 13 de maná. Ah, tenemos ahí un bloqueo fácil, salvo que haya sorpresas. Tenemos 13 de maná, ¿vale? Ahí está la surcadora. No sé qué decir, no sé cómo podríamos llegar a ganar esto, ¿eh? Espérate, justo el segundo turno de la Elspeth vence a la muerte. Nos cuesta todo dos más. Qué mala suerte. Nos va a impedir hacer lo que queríamos hacer. Le voy a hacer igualmente. Porque parece que en esta partida no nos va a salir nunca. Parece que no nos va a salir nunca el trébol de la buena suerte. Pues tendremos que jugar las cosas así a lo loco. Yo creo que al final, a lo mejor juntamos tal mesa a nosotros que tiene que tirar el aire y matarse a su propia surcadora de sueños. A ver qué recupera el cementerio. Pues la Tamillo otra vez. Vale, nos... Ah, bueno, y va a hacer la ultimate de la Nisa, supongo. Buscar todos los bosques del juego. De su cementerio, de su biblioteca, pero no es en el juego, claro. Oh, otra partida tediosamente larga. Mira qué pena, ¿eh? No, el mazo este en el banquillo no lleva nada tipo ira que pueda matar la surcadora. Es que, claro, en rojo, azul, verde no hay muchas opciones. Esta va a ser irremontable, sí, porque el oponente no es tan malo como el anterior. Es que el anterior nos ha regalado la partida, claro. Mira, nos ha querido dar una Nisa al oponente, qué majete. A ver cuántas tiras tengo. Tengo 3 y 3, 6 y 2, 8 y 3, 11 y 4, 15 y una 16. Así que podríamos quitarle hasta 6 permanentes. 6 criaturas o Planeswalkers. Ahí tiene una ira él. Vamos a bloquear un poco así todo. Que si no bajamos mucho el total de vidas, en total sus criaturas nos vamos a quedar nosotros ahora. Debería... Bueno, ahora cuando lo hagamos. Oh, otro Elspeth vence a la muerte. No está mal, ¿no? A buenas horas el trébol de la buena suerte. El primero, ¿eh? Nos quedan 24 cartas en el mazo.
1, 2, 3, 4, 5. Ni lo intento con la surcadora, ¿no? Es tontería. Lo malo es eso que estaba pensando. Que prácticamente puede atacar y matarnos. ¿Qué tenemos en el banquillo que nos pueda valer? Ladronzuelo atrevido. Vamos a atacar con todo. Que bloquee lo que quiera. Pasan tres, vale. Vale, guay. Jugamos. Vamos a ocupar un lanzador atrevido. ¡Ey! Virceliz Dul, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Voy a recuperar el ladronzuelo atrevido. Que nos permite subirle eso a la mano. Sacamos dos verdes aquí. Jugamos el trébol de la buena suerte. Y finalizamos turno. Y Unidad Barbatos, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias, Unidad Barbatos, por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. Vale, y en respuesta a eso... le venta a subir la surcadora de sueños dos veces. Aunque da igual, con que lo haga la primera vez. Lo ha hecho. Vale. Pues... La segunda vez no lo copio. No lo copio porque sería para subir el ladronzuelo atrevido y me podría subir mi propia Nisa. A, bueno, es suya, vamos, se la doblaría la mano. O el estrecenza a la muerte y sería peor. Entonces solamente lo he hecho para que se girase. Nada más he jugado el ladronzuelo. Nada más para que se girase y pudiese tener otro ataque libre, fuerte, el siguiente turno. A lo mejor hasta tiene que tirar la ira. El regalecido. Ah, Unidad Barbatos, es crossover. Pues muchas gracias, crossover. Otra Nisa, No nos mata nuestra Nisa, por tanto tenemos mana infinito, pero él tiene la ira. Me podría haber devuelto la mano antes la manipulación masiva. Que tenemos en el banquillo con lo cual podamos ganar. Ah, sí, tenemos... Vale, vamos a hacer una cosa. Esto cuesta 2 y 4, 6. Vale, 2 para jugarlo. No, 2 y 2, 4. Y 4, 8. Carísimo. No veo la forma de remontar esto. Ninguna forma. O sea, no se me ocurre ninguna forma de remontar esto. Todavía con el maná infinito que teníamos antes podíamos jugar con esto, pero al habernoslo quitado... Vale, veamos. Nos quedan solamente 12 vidas. Tiene un atacante volador enorme. Podemos bloquearlo. Me lo subo a la mano. Lo juego por duplicado con el trébol de la buena suerte. ¡Ay, cuesta 6! ¡Ay, los Elspeth! Nos están fastidiando, ¿eh? Nos cuesta más jugarlo. Con los Elspeth nos cuesta más jugar los hechizos. Quería pillarme el pasado, presente y futuro para recuperarme dos hechizos de la biblioteca del cementerio, perdón, y ponérmelos en la mano para el siguiente turno.
ráfaga de éter. Ah, es que está imposible esto, ¿eh? Está imposible, lo hagamos como lo hagamos. Está imposible, lo hagamos como lo hagamos. ¿Y qué hago? La Chandra, no, no sirve nada. La ráfaga de éter. Le quedan 10 cartas en el mazo, me acabo de dar cuenta. Ya es a la desesperada, o sea, ya le quito la crisis del medio. Voy a atacar con todo la desesperada, le hacemos mucho daño. Y el siguiente turno pues le hacemos otro montón de daño más. Le bajamos a 13. Y ahora tenemos mana suficiente para jugar Hada de los Deseos tal cual. Y Ladronzuelo Atrevido tal cual. Pasamos turno. O sea, la verdad es que yo en ningún momento he pensado que pudiésemos ganar esta partida. Pero ahora con el pasado y futuro, si pagamos triple verde, podemos recuperar la ráfaga de éter otra vez y al gigante aplastahuesos, por ejemplo. Es daño, ¿no? O tenemos dos gigantes aplastahuesos. Tenemos dos gigantes aplastahuesos, son 8 de daño con el trébol. Ah, lo malo es esto. Las vidas que ha ganado con la solcadora, el uro que acaba de jugar. Le quedan 9 cartas en el mazo, por cierto. Vale, él no es letal. Pero nosotros sí somos letales a la vuelta, ¿eh? ¿Os imagináis que ganamos esta partida? Cabe una, que hay una remota posibilidad de ganar esta partida. Me podría haber pillado el arrojar para haber jugado esto y arrojar. Es que no conté con bajarle tantas vidas. A lo mejor si hubiésemos... No, pero no nos daba el maná, porque teníamos que pagar 7 por el gigante. Teníamos que pagar 7 por el gigante y 4 por el arrojar. El problema eran los Elspeth, que nos costaba el doble los hechizos. Hemos perdido. Es letal. 8 y 3, 11. Nos lo suba la mano y es letal. Pega 9 y 3, 12 con las voladoras. Qué pena. Qué pena, no tenía letal hasta que nos ha subido la mano, ha hecho el Teferi y nos ha subido la mano ese bicho, porque podíamos bloquear. Y a la vuelta le ganábamos nosotros, ¿eh? Vamos a ver qué sale de un sobre, bueno, de M20 creo que tengo 4 por de todo, raras y míticas. Comodín mítico. Vamos a por la siguiente. Están saliendo partidas muy guapas, quizás un pelín lentas, más lentas de lo que me gustaría, pero bueno, era un emparejamiento muy difícil, ya digo, la Vant, esa Vant midrange... Bueno, es una Vant de control más bien, porque ya basta rasgar el cielo y todo. Es que son muy buenos los Elspeth. Los Elspeth vence la muerte son muy buenos y los Teferi son muy buenos. Es lógico que todo el metajuego esté lleno de eso. Poco se puede hacer. Vale, esta mano nos la vamos a quedar. Vamos a ver que nos enfrentamos. Pues otra. Otra azul blanca de control. Voy a meter en mesa el posadero. Y por lo menos si es una azul blanca de control... No, es una Jeskai de Fuegos de la Invención. Vale, vale. Entonces, bien. Creo que esto puede ser bueno contra la Jeskai de Fuegos de la Invención. Convertirle en un 3-3 sus bichos buenos. No, no lo voy a jugar, me lo voy a quedar para más adelante. Si es una Jeskai de Fuegos, va a ser lo mejor. Voy a jugar esto como criatura por varios motivos. Robo carta, se salta el clarín ensordecedor y podemos matar al Teferi el siguiente turno si no juega nada. Ahí vienen los fuegos. Tenemos un par de respuestas, afortunadamente.
Bueno. Creo que no tenemos más remedio que hacer esto. Matar a este Ferry al menos. Voy a jugar tierra girada. Me voy a quedar ese gigante aplastahuesos, no sé muy bien por qué. Y voy a jugar otro posadero de extremo duro. Si tiene un clarín, que lo tire. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada contra el clarín. Hey, buenas noches, Chifox. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale. Caballero de la tempestad. Robo otras tres cartas. Se descarta. No, que se descarta. Devuelto al top. Dos cartas ya, ¿vale? Le quedan cinco cartas en mano. Una de ellas es la esfinge, por cierto. Pues tenía el clarín. Tenía el clarín, sí. La temporada acaba cuando acaba el mes. Todas las temporadas de Magic Arena son mensuales. Y no bajas a bronce. Desde platino bajarás a oro o a plata o algo así, supongo. ¡Ay, qué asco de vida! Estoy un poco depre ya con estas partidas, ¿eh? No estamos teniendo mucha opción. No podemos hacer nada. Sí, es posible que encontrase el clarín con el caballero o no. Es que eso es imposible de saber. Sinix, las recompensas por acabar en rango son pequeñas, pero puedes verlas. Si entras en tu perfil en Magic Arena, te salen las recompensas de acabar en platino, en oro, en diamante, etcétera, etcétera. Creo que lo máximo en mítico son 5 sobres y 1000 de oro. Y de ahí para abajo. Así que poca cosa es, pero sí. Efectivamente, como estoy diciendo por ahí en el chat, pues algo es algo, ¿no? Aquí ya sí que estamos muertos. En respuesta puede activar la habilidad, da igual que se lo matemos en respuesta, no conseguimos nada. Nah, esta partida se nos ha ido. Otra vez. Nah, es que ni lo voy a intentar. Podría matarle el caballero de las llamas, pero seguiré teniendo estos 2-7-5, vuelan prisa. Así que nada. Le ha salido bien, a nosotros no nos ha salido así nada en especial. Pero es que la Jeskai es que es un mazo muy estable. Es que suele juntarte siempre en el cuarto turno fuegos y en el quinto turno dos pinos. Suele hacerlo siempre. La Icez Fires está bastante bien, sí. Vale, una Monored, primera Monored de toda la noche. Obviamente vamos a bloquear todo lo que podamos bloquear. Vamos a matar todo lo que podamos matar. Dos montañas. Ojo, segundo turno. Iluminar el escenario. Y salen dos montañas. ¿Tendrá un choque en la mano? Bueno, lo vamos a saber enseguida. No, no tenía choque. ¿Tendrá gigante aplastahuesos si querrá gastar el turno en matar esto? Si me hubiese quedado enderezado. Vale, bien. Vamos a aprovechar. Vamos a robar la carta extra. Vamos a poner un bloqueador 5-5 en mesa. Y ya veremos qué pasa en el siguiente turno. Segundo ladrón de los ricos. No está mal. No está mal. Y ataca con los tres. Va a por todas. Me sorprende que ataque, la verdad. No le sale muy rentable.
Pues voy a volver a atacar así. Vamos a esperar a ver qué hace. Y en función de cuántas cartas juegue antes de atacar, porque tenemos ahora mismo el mismo número de cartas. Yo tengo 5, él tiene 5. Vamos a matar a ese ladrón de los ricos ya. Y nos evitamos filoascuas y movidas. Y Kirk 18, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y sigue atacando. Ni siquiera ha pagado uno rojo para que no podamos bloquear. Oh, le ha salido un ladronzuelo. Que son bribones. Es que son bribones. Espérate. ¿Por qué ha exiliado una segunda carta este turno? Algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Me voy a guardar esto, la incubación para la incongruencia para Anax. Si juega un Anax lo podemos exiliar. Vaya, no me esperaba esto. No me esperaba ese bicho, la verdad. Sabéis que no creo que vaya a bloquear. Efectivamente. Me giran los dos rojos, ¿eh? Verde, azul, rojo. Voy a jugar tierra girada para no pagar vidas. Eso para abajo. Pasamos turno. Y ojo, que aquí nos entra daño, lo hagamos casi como lo hagamos. Le quiero subir el Fénix a la mano. Decide conceder, no sé por qué. La partida estaba bastante igualada, ¿cuántas vidas le quedaban a él? No le matábamos en el siguiente ataque, ¿no? Bueno, pues nada. No, lo que me ha dado la sensación es de que cuando ya le había quitado... Hey, buenas noches de Club. No, hoy no hay sorteos porque se me han acabado los códigos. De momento los códigos se me han acabado, así que sorteos se acabaron. Lo que me ha extrañado es que me ha dado la sensación como de que cuando ha atacado con los dos bribones ha revelado carta como si hubiese en juego un ladrón de los ricos cuando ya no estaba. Es lo que me ha extrañado. Me ha rayado un poco eso. No sé si hemos salido alguna partida siquiera en todo el rato, en toda la noche. Es que estoy empezando a pensar que no hemos salido en ninguna partida. La mano es mala. Pero no puedes hacer mulligan a esta mano porque tienes los colores que necesitas, tienes cartas versátiles. Hey, buenas, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, me alegro de verte por aquí. Verde, azul. Vamos a salir con criatura. Si hubiese hecho una montaña, no jugaría esto seguramente. Jugaría tierra girada. Bueno, no sé, es que también necesitas meterte prisa cuando sales contra algo agro. Mirror. Vale. Vale, yo también sé jugar a eso. Listillo. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que él va un turno por delante. Sí, no, ya sé que siempre que ataca un bribón puede exiliar, puede jugar las cartas exiliadas. Lo que digo es que ha exiliado cuando ya no había ladrón de los ricos. Ha exiliado una nueva, me ha dado la sensación. A lo mejor lo he visto yo mal. Pero me ha dado esa sensación. Bueno. Mirror, mirror, una Temur de aventuras también tenemos delante. Me encanta cuando llora la bestia enamoradiza.
Tranquilo, es que he pinchado al perro sin querer y me ha ladrado. Bueno, pues uno por otro. Vale. Quizás a este mazo de banquillo, incluso mejor que el arrojar, le iría un filo ascua. Haría una cosa similar, pero tendría la opción de ganar con criaturas más pequeñas. Vaya, no está mal, ¿eh? Ojo, esta es mejor todavía. Le voy a subir los dos tokens a la mano, salvo sorpresa, no creo que tenga ninguna sorpresa. Puf. A lo mejor le podemos matar en plan ganar la partida atacando con ladronzuelos por arriba. A lo mejor le podemos pillar de esa manera. Ahí sí tiene otro 1-1, no me había fijado. Cierto, tiene otro 1-1. Vamos a hacer el chumblock para no perder muchas vidas. Sí, un mirror total. Total, total, total. Tiene gigante aplastahuesos, supongo. Qué bonitas estas tierras, tan ganas de comprárselas, ¿eh? Vaya hombre. Eso es lo que quería hacer yo. Es que... ¿Ahora qué hacemos? Lo haga como lo haga, siempre salgo perdiendo. En comparación con él, quiero decir. O sea, he perdido un turno entero aquí. Él no, por haber salido. Sí, ya digo, simplemente ese turno ha salido él, ¿vale? Y ese turno que va por delante todo el rato, pues eso, va un turno por delante y se notaba un turno con todo un turno antes que nosotros, por tanto. Pero es que era totalmente mirror. Cada jugada que él ha hecho es la misma jugada que íbamos a hacer nosotros a continuación. Pero al haberla hecho un turno antes, se nota muchísimo la diferencia. Creo que podríamos rendirnos prácticamente. O sea, no podemos remontar esto. Ya está haciendo hadas de los deseos a dos cartas. Y sacando una ventaja de cartas bestial. Nada, mala suerte esta partida. No lo podemos conceder prácticamente. Vamos a ver. Estamos como antes. Voy a pillarme una isla para intentar llegar a 4 de mana azul, por si acaso en un futuro podemos hacer una manipulación masiva y ganar la partida con ella. Y nos quedan 9 vidas, ojo. Y fijaos todo lo que tiene él, todo lo que va a ir entrando ahora. Otro posadero. Este ataque nos lo vamos a comer. Ah, bueno, podríamos subirse a la mano el bicho. Es que es peor porque le damos otras dos cartas más que roba. Bueno, Naila Iki, muchas gracias por haber estado ahí. Buenas noches. Descansa bien, va, venga, fuera, sí, vamos a conceder. No podemos hacer nada, está muy por delante de nosotros, muy, muy por delante. Imposible remontar esta partida. Vamos allá, otra partida más. Pues no está el mazo tan fuerte, ¿eh? No está tan fuerte el mazo realmente. Yo pensaba que sí, pero no. Realmente, si el mazo se dejó de jugar cuando salió Teros, es por algo. Es porque es un mazo que era muy bueno antes de la salida de Teros. Pero al salir Teros, otros mazos mejoraron y este no tuvo nada. Montaña campeón ferviente, no está mal.
voy a jugar bichos como cebo, ¿vale? Voy a jugar el posadero extra módulo para ver si gasta una chispa en él. Y voy a jugar a de los deseos como criatura para bloquear. No está ganando torneos, no está ganando ningún torneo este mazo. Ha ganado un torneo. Ha ganado un torneo este mazo, nada más. Y hacía meses que no se veía ni una copia por ningún lado. No está ganando torneos. Habrá habido 100 torneos en los que ni siquiera ha estado presente. En los últimos 100 torneos que haya habido de Magic, ni se le ha visto siquiera este mazo. Lo que pasa es que en el primero que se le ha visto lo ha ganado, pero nada más. Bueno. Pues no tenemos nada realmente. Un montón de tierras. O sea, un montón de tierras, ¿no? Un montón de cosas que no hacen nada en particular. Exacto, ayer ganó un torneo. Ya está. Un torneo de 94 jugadores. Que además, vuelvo a repetir lo de antes, creo que no hemos salido ni una partida en toda la noche. O sea, no sé cuántas partidas llevamos, pero ninguna hemos salido. Qué pena, este gigante aplastahuesos nos podría haber dado la vida si no nos lo hubiese exiliado con el ladrón de los ricos. No, el mazo es bueno, pero hay que salir alguna vez. Ya digo, es que no hemos salido ni una vez. Porque el porcentaje de victorias es que baja mucho, se nota muchísimo. Si no sales nunca, nunca, nunca... No, en Best of 3 no gana nada. Porque no tienes banquillo. Justo este mazo no es bueno en Best of 3. O sea, no destaca en Best of 3. Porque no tiene banquillo. Por tanto, no puede mejorar con el Best of 3. Donde es bueno es en Best of 1, dado que tienes acceso al banquillo, aunque sea a una sola partida. Es justo al revés. Es posible que haga incluso filo asco. Ay, Dios mío, qué dura es la vida. Vale, ni le dejamos mostrarla, ya estaba jugando a la filosco. Claro, claro, no, o sea, lleva banquillo este mazo, lleva 15 cartas de banquillo por las hadas. Pero luego una vez que llegas al Best of 3 no mejora en nada, no tienes banquilleo, digamos, porque tu banquillo ya está construido para las hadas de los deseos. Vuelvo a repetir que no hemos salido una sola partida en toda la noche. Vale, blanca, negra. Algo de control seguramente. ¿Cómo jugamos contra esto? Voy a meter bicho en primer turno en mesa. Vamos a ver todos los daños que podamos hacer. Sí, sinceramente, si hubiese que elegir un mazo para rankear, el mejor, como dice Alteo, es la mono red. Toda la razón. Madre mía, ya nos ha jugado cuatro colores el oponente. Me gustaría saber de qué va su mazo de cuatro colores. Posiblemente sea un mazo de fuegos de la invención con de cuatro o cinco colores. Aunque se lleva anticriaturas instant, ya me va a extrañar todavía más. Lleva gigante aplastahuesos. Esto es más extraño. Bueno, puede ser una de fuegos de la invención. Pues no, es que es muy raro los colores que lleva. Ya ha jugado los cinco colores. Qué raro, ¿no? Vamos a buscar tierracilla. Voy a pillar una isla, que tenemos poco mana azul de momento. Y el siguiente turno podríamos hacer incluso un huir a las tierras salvajes. Ángel Sark pregunta que qué mono red. La mono red, la mono roja. Debajo del vídeo hay un enlace a los mazos aquí del canal y encontrarás varios listados de mono red. El mazo mono red, el mazo mono rojo, es un mazo muy rápido, de criaturas rápidas y bueno, lleva esta en particular, lleva gigante aplastahuesos y otras similares. De mucho daño, mucha velocidad y que no deja reaccionar al rival prácticamente.
Aunque sí, todas son más o menos igual. Sí, una, y lo que decíamos, una fuegos de la invención, tenía pinta. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Voy a meter algo en juego. Por lo menos para responder a la carrera de vidas, si acaso. Es que hacer el huir a las tierras salvajes era mala idea. Perdí el turno entero en 5 cartas que posiblemente no iba a poder jugar el siguiente turno. Así que no era buena idea. No, hoy estoy jugando yo solo, no estoy jugando con trucos. Y además no puedo, fíjate, tengo las sociales deshabilitadas, las funciones sociales deshabilitadas. No sé por qué, es un bug. Lo he reclamado al servicio técnico y no me hacen caso. Vale, no tiene nada. Son buenas noticias. Supongo que nos bloqueará. O sea, si ha jugado otro fuego de la invención y no ha jugado nada más, es que no tiene nada. No sé qué tendrá en mano, pero no debe ser bueno. No ha bloqueado. Creo que voy a hacer posadero más gigante aplastahuesos a pelo. Robamos una carta más que nos va a hacer falta. Bien, perfecto. Una carta que podemos jugar. Ya tenemos una de esas, vale. Tenemos bloqueado para su gigante aplastahuesos. Si tiene una ira o cualquier cosa, bueno, pues nos mata todo, pero... ha dejado la carta en el top, o sea que debe de ser buena. Y tenemos un ladronzuelo como defensa y el hada de los deseos. Tiene surcadora. Pues espérate. Le podemos quitar el antimaleficio. Le podemos quitar el antimaleficio pagando uno el siguiente turno y subírselo a la mano. Lo malo es que tiene vía libre para el siguiente ataque, el siguiente turno, pero bueno. Nos mete 3 y 4, 7, 4 y 4, 8. Uf, nos va a dejar muy justitos. No tiene muchas cartas para descartar, pero tiene las suficientes, que es una. Con que tenga una, y tenía una, era suficiente para que... Uf, a ver si falla. Madre mía. Clarín, Teferi... Bueno, solo eso. Un Clarín y un Teferi. Así que ya no nos sirve. Ya no es suficiente subirle esto a la mano. Ya tiene también un índice. Ah, no, Clarín, Teferi... No, Clarín surcadora y además unas bajas de la guerra. Madre mía, no damos pie con bola, ¿eh? No está yéndonos nada bien el mazo. Yo tenía muchas esperanzas en que nos fuese bien, pero no estamos ganando las partidas que yo pensaba que íbamos a ganar. Sí. Bueno, venga, vamos a continuar, a ver si salimos una partida. Yo creo que es pillar la buena racha. En cuanto salgamos dos o tres partidas seguidas y ganemos esas dos o tres partidas seguidas, la cosa va a ir mejor. La mano no es mala, pero... si es otra Jeskai, con esta mano tampoco hacemos mucho contra él. Sí, no, claro, de banquillo puedes meter muchas cosas, la intervención verde que hace X daño a todas las voladoras, pero yo creo que eso es demasiado circunstancial, ¿no? Me he puesto serio, no, me he puesto triste. Me he puesto triste porque el juego no quiere que ganemos. Si juegas 12 partidas y no sales en ninguna,
Es que se nota muchísimo, es que el porcentaje de victorias saliendo es del 70% o más, o 80%, y no saliendo es lo contrario, es del 20 o del 30%. Es que se nota muchísimo. Bastante que nos hemos medio mantenido. No sé cuántas victorias y derrotas llevamos, pero a lo mejor vamos 5 o 6 o algo así. Iremos algo así, 5 o 6 o algo por el estilo. Esto ya me olía que que iba a ser contrarrestado. Voy a buscar la segunda isla por los ladronzuelos, porque rojos y verdes ya tenemos en mano. Y no vamos a desmoralizarnos solamente por eso. Vamos a ver si tiene algo otra vez. Se ha quedado atascado de mana, por cierto. Creo que es la primera vez que tenemos un poquito de suerte con esto. Sí, no pasa nada. Si son. A ver, son. No, otro ionizar ahora. Bueno, no hay que preocuparse. No hay que ponerse triste por perder alguna partida o lo que sea. Tampoco es el fin del mundo. ¿Qué más da? Molaría ganar alguna y tal, pero. La verdad es que cada vez que me pongo en directo se me da fatal. Bueno, el Gatwick es molesto, pero una vez que ya está en mesa, vamos a tener que jugar esto a ver si salen tierras ahí. Bueno, no está mal, no está mal. Me gusta lo que veo. Voy a jugar la mayor cantidad de cartas posibles del exilio. Vale. Este huir a las tierras salvajes nos ha dado un poquito de vida. A ver si no matase este posadero. Si no lo matase y pudiésemos robar un par de cartas. En cualquier caso, una de las buenas noticias es que podremos jugar el Cromlech. A ver si no nos lo contrarresta. Voy a atacar primero a ver qué tiene, a ver si tiene algún tipo de truco o trampa o algo. Nah, no hay trucos ni trampas. Vale, es casi seguro que esto se va a comer un counter, pero la carta la robamos. Mucha ventaja de cartas aquí vamos a sacar. Parece que no tiene nada, pero no me fío un pero. Voy a hacer la de los deseos ahora. Vamos a pillarnos la Chandra. Vale, tenía un negar. O sea que hubiésemos jugado el ladrón azul atrevido. O el hada de los deseos nos la habría contrarrestado. La tierra de turno. Vale, estamos en una posición bastante buena. Si la bestia enamoradiza sigue en juego, podemos jugar el Cromlech solo por 4 de mana y a partir de ahí sacar mucha ventaja de cartas. Teníamos otra hada en mano. Quizás. Pero es que el ladronzuelo no tenía un objetivo. Lo habría jugado como criatura simplemente. Pero es que yo me huelo que ahora viene una ira de la tormenta. Va a hacer 4 daños a todo. Lo raro es que no haya matado. Esta nos la vamos a quedar. Lo raro es que no haya matado el posadero de extremo duro antes. Sí, es cierto. Sí, podríamos jugar Mono Black Devotion. Además, me gusta bastante. Esta partida tiene buena pinta. Así que vamos a confiar en que a lo mejor ganamos esta partida. Antes de atacar. Porque si juega algún hechizo azul nos va a girar criaturas. Vale, opta, como nos imaginábamos. Prefiero que se gire antes de que nosotros empecemos a jugar hechizos. Vale, no atacamos. Lo que voy a hacer
como no me fío, voy a tirar el gigante aplastahuesos a la cabeza. Y si tiene otro counter, que se lo gaste ya. Vale, parece que no tiene más counters. Vamos a lanzar el último cebo. Que yo creo que con la Chandra le ganamos. Madre mía, Neo, qué poco objetivo. No es culpar, es justificar, es dar la razón. A ver, es un juego que tiene azar. Entonces, habrá ocasiones en las que el azar juega en tu favor y otras veces que juega en tu contra. Hey, Ghostexen, nuevo seguidor, muchísimas gracias y bienvenido. Con este mazo he tenido rachas de 20 victorias seguidas. Y ahora tenemos una racha en la que, bueno, no hemos perdido tampoco muchas seguidas, hemos perdido 3 seguidas. O sea, quiero decir, que simplemente es la mala racha, además lo he dicho. Cuando empiece a salir yo, pues empezaré a ganar las partidas, ya lo veremos. A ver, tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9 de maná. Ya es una cuestión de azar. Este mazo mola mucho, ¿eh? La Izzet Flash, la gente se ha olvidado de ella. Pero es un buen mazo. Vale, aquí ha comido 2 daños del gigante aplastahuesos. La buena noticia es que este Cromlech ya sí que entra. Por fin. Ah, tú hablabas del Suffler, cierto, cierto. La gente que se queja es que el Suffler está roto. Tonterías, el Suffler es aleatorio. Una vez está favorecido, otra vez no. Estoy de acuerdo. Pensaba que te referías a lo que decía yo de que las salidas, las malas rachas y tal, no. Además que soy muy objetivo con esas cosas. ¿Nos da para esto? ¿Nos lo contrarrestará? Lo sabremos ahora. Uf, menos mal. Porque ya si nos contrarresta también este, empezamos a estar en problemas. Ey, Jorge Luis Moreira, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ey, esta nos la quedamos también. Aleatorio no es, como que no. El Suffler es aleatorio, pero tiene algunos parámetros. Algunos parámetros que delimitan algunas cosas. Ey, Krakis270, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y además que después de hacer el primer mulligan ya sí que es 100% aleatorio. Y en Best of 3 es 100% aleatorio. Es aleatorio. O eso de que esté roto es quejarse porque sí. Que, a ver, si yo pongo un criterio que sea que salgan números entre el 8 y el 14, son aleatorios, entre el 8 y el 14. Sigue siendo aleatorio, aunque tú pongas algún tipo de limitación. De todas maneras, sí, la verdad es que la sensación es constante de que el juego hace cosas raras. ¿Para qué vamos a negarlo? Siempre sientes que algo raro está pasando, ¿verdad? 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9. Voy a pagar aquí 2 vidas, no sé por qué. Vale, ¿y qué creéis? Si juego otra vez te enamoradiza. Vale, pues con un poquito de suerte el siguiente turno somos letales. A ver si nos gira todo, a lo mejor. No fastidies, no tiene nada, ¿vale? O sea, él no es letal. Pero si se trotequea una filobascua o algo así y nos gana. Vale, no se trotequea la filobascua. Menos mal. Ay, Dios mío, llamada al estornudo. Típico. Sí, con el mol. No, bueno, no sé. Yo juego mucho al mol. Es que tampoco. Yo es que en el Magic Arena tampoco lo he notado. Tampoco he notado cosas muy extrañas con el Suffler. No sé, no le veo mucha necesidad de quejarme del Suffler del Magic Arena.
Ese ataque es un poco extraño. Porque no saca nada. Más que perder el Gatwick. Le mataríamos a la vuelta con el ladronzuelo. No, no, pero esto, o sea, no tiene sentido atacar con el Gatwick. Ah, bueno, sí, puede jugar el ladronzuelo y girarnos la bestia enamoradiza, es cierto. Pero es que sigue sin ser letal. Aunque atacase con los tres, nos quedaríamos a uno. Vale, entonces la idea es declarar la fase de ataque. Y él juega el ladronzuelo para girarnos algo. Nos gira el 13-13, vale. Esto lo hemos dejado subir a 4-3, lo cual ha sido un error. Bien, entonces nosotros podemos matarle, por ejemplo, el ladronzuelo atrevido. Aunque no sirve de nada hacerlo ahora. Y subirle a la mano algo. Por ejemplo, el degollado salobre. O el bicho este, que es el que más cuesta. Lo juego ahora para robar la carta ya. Para saber que robamos. Vale, otro gigante te da bichuelas, vale. Y atacamos con los grandes. Aunque no somos letales. Vale, tenemos 2 y 2, 4 y 1, 5 y 2, 7. Tenemos el maná justo para hacer gigante de habichuelas. O para hacer el conjuro, pasos fértiles y luego también el gigante aplasta huesos. Ojo. Vale, no lo necesitamos ahora. Vale, como mínimo nos va a girar una de las cuatro criaturas. Vale, como máximo nos va a girar una de las cuatro criaturas. ¡Oh! Una victoria, no me lo puedo creer. Una victoria. Vale, vale, por fin. Ah, Katint acaba de perder contra el Cover Duo Blue. Mala suerte. A mí, es que es lo que estábamos comentando antes, a mí nunca, nunca, nunca me pasa eso de robarme solo tierras o no robarme tierras, y además lo podéis ver en mis directos, jamás, jamás me ha pasado nada parecido. Y aunque el Shuffle a veces lo notes alguna cosilla un poco rara y tal, en general lo noto bastante correcto. Mira, zas. Pero es que esto pasa en Magic físico también, es que esto no es que el Shuffle esté roto, esto es la aleatoriedad, es la varianza, a veces te salen 0 y a veces te salen 2 y a veces te salen 3. O sea, es lo normal. Lo que no es normal, que me acabo de dar cuenta, es que de 15 partidas, o de no sé cuántas llevo, que alguien eche la cuenta, que alguien vea el vídeo entero, que de las 10, 12, 14, 15 partidas que llevamos, creo que salí una al principio. Creo que salí una al principio o dos, y no he vuelto a salir en las últimas 10 o 12 partidas, pero es que es así todos los días. Para mí no es una cosa casual o algo que me ocurra, ah, esto me ha ocurrido hoy, ya está, no, no, es a diario, todos los días yo me pongo a jugar y salgo una de cada 10 o algo así, en media. Lógicamente nos quita la única aventura que teníamos. Bueno, pero triple trébol puede estar guay. Hombre, Víctor, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, 2 meses ya, no sabía que tenías el primer mes, muchas gracias Víctor, muchas gracias. Buen amigo eres. Arrast. A ver si te veo un día aquí en Madrid, hombre. Podría haber jugado el Templo de la Epifanía en lugar de esto, pero bueno. Vaya. Quiero conservar los tréboles. Ojo. Este robo es bueno.
Hey, Hanan 2K20, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, le voy a hacer objetivo a esto. Y voy a hacer una copia a esto. Y esta última copia la rechazo. Y Azrael 1981, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime. Muchas gracias por la suscripción. Y se me ha ido al cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha ido al cementerio el ladronzuelo? No lo entiendo. Por haber rechazado la última copia. A ver, no sé, no sé por qué. No tiene sentido. No tiene sentido. No, no. La última copia no es la original. El original es el primero que juegas. Es que si hubiese hecho objetivo otra vez al token, el que habría fallado es el hechizo original. Bueno, como es una cosa que haría falta estar delante para que la explicásemos bien, lo de la pila y eso, porque estoy diciendo unas cosas. Sí, a mí también me ha pasado varias veces. Claro que es la última en resolver. Ah, da igual. Da igual, ya digo, podemos estar ahí media hora, porque de voz no lo vamos a conseguir. No vamos a conseguir transmitirnos lo que queremos decir los unos a los otros. Así que no digo nada, porque vamos a estar dando palos de ciego sin entendernos lo que quiero decir. Y Cotolengo Pana, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, se nos ha ido esta partida muchísimo. Es Orzo, ¿eh? Es blanca negra, no, no lleva azul. Es una Orzo de destrucción presagiada. Va, más tierras, nada, fuera, perdemos. Ah, que... que no es, que la habilidad es obligatoria. Vale, eso lo explica todo. Con eso ya me habría enterado. Menos mal que Neo sabe explicarlo. Neo dice que la habilidad es obligatoria. Entonces, cuando le he dado a rechazar, no sé exactamente qué es lo que ha rechazado. Ah, rechazo, hacer objetivo, un objetivo diferente. Vale, ya entiendo. Ahora ya sí. Así que ha hecho objetivo al mismo objetivo. Es que en esas situaciones... lo haga como lo haga... no, las dos copias tendría que haberlas hechas al encantamiento. Eso es, vale, cierto, gracias. Tenía razón, si hubiese hecho las dos copias al encantamiento y la original al token, se habría resuelto correctamente la del token y me habría ido mi criatura al exilio. Correcto, gracias, tenía razón. ¡Ojo! Primera partida que salimos en 2 horas prácticamente y no tenemos mana verde. Pero es que esto es muy bueno. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque es la mejor mano. O sea, la mano es buena. Suficientemente buena como para quedárnosla. Y es la primera vez que salimos. Esta tiene que ser buena. Es cierto, sí, sí. Esa es la razón. Y esa razón sí que tiene lógica. Ahí está el mana verde. Pero no lo necesitamos este turno. Este turno necesito el trébol de la buena suerte. Así que el siguiente turno haremos gigante aplastahuesos más templo del abandono. Vale, perfecto. Pillamos 3 daños. Quieto, cuidado. Quizás, de todas maneras, deberían cambiarlo porque resulta lioso y confuso. Es muy fácil equivocarse y, sobre todo, es fácil no entender bien qué es lo que ha pasado ahí. Bastante fácil no entenderlo esto para abajo. Vale, a partir de aquí ya es poner tierras y poner criaturas grandes en mesa.
Pues creo que voy a buscar dos bosques para hacer esto y esto. Bueno, Víctor, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias por la suscripción. Nos vemos. Vale, un bloqueito ahí. Bien, tenemos 2 y 4, 6. Madre mía, madre mía. Bueno, los 5-5 matan a sus bichos. Vamos a jugar 5-5 estos dos turnos, o sea, este turno. Y el siguiente turno vemos qué hacemos. Porque el Hada de los Deseos nos busca una ira de la tormenta con la cual matamos a sus dos bichos. Y no mata a nuestras bestias enamoradizas. Creo que voy a hacer un bloquear con los tokens y ya está. Lo malo es que si viene Filoascua... No hay Filoascua porque atacaría con los dos, supongo. A ver. Tiene Filoasco. Vale, no había Filoasco. No está mal el intercambio, creo que es un intercambio que nos favorece bastante. Vale, esa es la razón, ¿no? Esa era la razón. Podemos aguantar un turnillo más. Venga, va, veamos. ¿Qué tenemos en el banquillo? Una herida de la tormenta parece obligatoria. Ojo, manipulación masiva también estaría bien, pero tenemos un maná azul nada más. Vamos a pillar la herida de la tormenta, parece que es lógica. Y algo para exiliar criaturas. Celebración planar. Esto, esto sirve. Vale. Porque el Anax es encantamiento. Y esto también es bueno contra él. Pues vale. Tres cartas buenas contra él. Ha decidido conceder. Es que la revocación mística es muy buena porque pone en el fondo de la biblioteca el encantamiento. Por tanto, no pone los tokens. Estaría bastante, está bastante bien contra él. Bueno, al final nos hemos recuperado. Sí, la verdad es que con el tema de los tréboles de la buena suerte y los múltiples hechizos que hacen objetivo, siempre genera problemas y es súper complicado. Si empiezas, ganas, si ya lo he dicho, si es que es salir y ganar. Bueno, la partida anterior no hemos salido, pero también hemos ganado. Pero vamos, así me mantengo en mi 10% de partidas que salgo. Un día voy a escribir al servicio de asistencia de Magic Arena y les voy a decir, oye, a ver qué pasa, mirad mis estadísticas. ¿Veis? Ya está. Ya ha salido una partida, ya hasta dentro de 10 no vuelvo a salir. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos maná rojo. Necesitamos maná rojo, pero solo con el azul y el verde la mano es jugable. Así que vamos a ver, vamos a tocar madera, a ver a qué nos enfrentamos. Vale, sale con pantano. Vamos a ver si es mono negra. Posiblemente una mono negra de sacrificar. Rata ladrona. Rata ladrona. Nos vamos a descartar esta cosa, yo creo. Mal. No, no quiero hacer ladronzuelo atrevido a la rata ladrona. Esa es cuestión de escribirles, ya digo, por el porcentaje de partidas que salgo. Porque no es una cuestión de un día o de dos. Es una cuestión permanente. Pues nos hemos quedado atascados de tierras. Voy a dejar esto como criatura. Y al menos aguantamos los ataques, ¿vale? Que también si dejas que esto te vaya atacando, al final te das cuenta de que tienes 7 vidas y pierdes con eso.
Supongo que lo más inteligente sea descartarnos un gigante aplastahuesos que no podemos ni jugarlo siquiera. No. El ladronzuelo no hace nada. O sea, no quiero jugar a un ladronzuelo contra él. Me lo voy a quitar. Es que si robamos montaña. Si robamos montaña. Pero no. No robamos montaña. O cualquier tierra. Seguimos sin atacar. Bueno, él está también. Le quedan tres cartas en mano. Tiene cuatro tierras. No ha jugado antes el pastor de pesadillas. No ha jugado gato. No ha jugado horno. Pero algo acabará cayendo, supongo. Pues muchísimas gracias, Hardcore. Hardcore cuarto o Hardcore 4. Muchas gracias por la frase y por el apoyo. En el tracker este que tengo yo ahora, por ejemplo, no salen esas stats. No sale el porcentaje. Es que yo no sé si algún tracker dice tu porcentaje de partidas que sales y que no sales. Oh, el maná rojo, por fin. Qué pena que entre girada. Tierra. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque así el siguiente turno podemos hacer gigante de habichuelas y tener tres tierras en juego. O sea, meter tres tierras en juego al mismo turno. Lo vamos a agradecer un montón. Aquí acaba de palmar cuatro vidas para robar una carta. Madre mía, pues me voy a quitar esto. Mira que nos da una ventaja de cartas bestial, pero es que quiero matar el segador de medianoche antes de que empiece a robar cartas con todos estos bichillos. O juegue un horno y empiece a robar cartas. Vale, ahí está. Robar solamente una carta. Y no sé si nos merece la pena incluso empezar a atacar. A él le quedan menos vidas que a nosotros. Nah. No, porque queremos tener los tokens 1-1 vivos, yo creo. O sea, colaboradora sí, pero los tokens los dejamos vivos para que las bestias enamoradizas luego puedan atacar. Más adelante. Vamos a ver si... Uf. Uf. ¿Cómo pica? Si tiene otro, estamos casi muertos. Vamos a pasar el turno. Mataremos esto en respuesta a lo que haga. Haga lo que haga. Vamos a matar esto. Matamos el comerciante, básicamente, porque si en algún momento juega un pastor de pesadillas... Si en algún momento juega un pastor de pesadillas y lo puedes... En cuanto muera, vuelve otra vez y vuelve a hacer el drenar vida de 7 y nos mata, básicamente. Hay que matarlo. Y además le hemos hecho jugar rata ladrona a la nada. Esa es la parte buena también de este mazo. Madre mía. Supongo que tenemos que buscar... Ah, nos falta un mana rojo. Nos falta un mana rojo. Pero voy a hacerlo igualmente. Vamos a pillar la ira de la tormenta. A ver si encontramos mana rojo en algún momento próximo. Y la otra carta buena contra él... Podría ser quizás... El catalejo contra el horno. El catalejo contra el horno, la manipulación... El problema es que no tenemos tierras, entonces cogerme algo caro ahora mismo sería un poco tontería. ¿Le quedan cuántas vidas? Le quedan 21 vidas, ¿no? El removal, quizás... Me voy a pillar el removal por si juega... Por si juega un pastor de pesadillas, poder matarlo, simplemente. Poder matarlo con una bestia enamoradiza o el gigante aplastahuesos.
La próxima presentación, la de Coria, yo creo que es a finales de abril. Voy a confirmarlo, ¿de acuerdo? Porque es algo importante. Vale, vamos a verlo, os confirmo, ¿eh? Y Coria sale oficialmente el día 24 de abril, ¿vale? Por tanto, las presentaciones, el prelanzamiento será entre el 17, el fin de semana del 17 al 19 de abril. Por tanto, si es como viene siendo habitualmente, supongo que el día 12 o 13 de abril ya tendremos aquí el acceso anticipado en el canal, supongo, ¿vale? Como para mediados de abril tenemos Ikoria en nuestras manos. Vamos a hacer un bloquito ahí. Ah, no, que este se hincha. Ojo. Ojo, que nos hace mucho daño ahora que lo pienso. ¿Cuántas cartas tiene en el cementerio? Tiene 3. ¿Y esto cuánto cuesta? Exilar otras 4 cartas. Bloquear de esa manera. Nos dejamos un token 1-1 para que estas bestias enamorizas puedan atacar. Vamos a ver qué tiene. Si tiene un truco o alguna cosa, lo dudo, la verdad. Ah, por cierto, hey Paco, sí, sí que es ahí, ¿eh? Haremos presentación seguramente de aquí del canal de Magicloteca, igual que como hicimos enteros. Seguramente hablaré con Generación X Coslada para organizar una presentación propia nuestra de Magicloteca, como hicimos la otra vez, que fue una pasada. Yo creo que estuvo bien, yo creo que todos los que fuisteis os lo pasasteis bien. Al final fuimos 25, bueno, llenamos la presentación. Estaría bien robar una tierra, pero no. Bueno, seguimos metiendo bichos en mesa. Y no sé si empezar a... Es que atacar es tontería. Ah, no voy a atacar. Vamos a dejar esto para bloquear, que nos quedan 8 vidas. ¿El pastor de pesadillas es encantamiento? No me suena. Kezka, ¿que estás seguro de que el pastor de pesadillas es encantamiento? Yo he contado con que no lo era. A ver. Es encantamiento. No pensaba que no era encantamiento. No me acordaba de que el pastor de pesadillas es criatura de encantamiento. Pues cierto. Pero también es más versátil esto. Sigue siendo más versátil el removal. Esa niña masacre nos da un poco igual. Deja las cosas más o menos como estaban, porque volvemos a hacer así y listo. La voy a jugar girada. Ay, si no podemos bloquear. No me he dado cuenta. Tendríamos que haber matado esta niña masacre este mismo turno, pagando 2 vidas con la tierra. Esto tiene amenaza. Nos baja a 4. Nos baja 4... Bueno, no pasa nada porque podemos hacer otra vez en amarilliza y matar a esa niña masacre. Él ahora tiene 9 cartas en el cementerio, o sea que puede jugar el espanto de la amargura. Lo debería haber hecho. Y notificación... Goldberg, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Goldberg. Vale, vamos a ver. Y si hago esto... Es que creo que hay que matar esto. Es que tiene amenaza. Ahora que me di cuenta. Quizás el... No, porque nos habríamos hecho 2 daños. No, hay que matarla. Hay que matarla, porque si juego el gigante aplastahuesos, pero tiene algún removal o cualquier cosa, y nos mata uno de los 2 bloqueadores, no podemos hacerle doble bloque a la misma masacre. Ah, nos lo mata en respuesta. Bien jugado. Estamos perdidos. Ey, muchísimas gracias a LOL Dylan que nos está haciendo. LOL Dylan que nos está haciendo un host de 16 personas. Muchísimas gracias a LOL Dylan. Bueno, vamos a jugar un par de partidas más para ir concluyendo el directo. Yo me lo he pasado genial, pero vamos, como siempre, porque disfruto de. Buenas noches, LOL Dylan, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo tienes 16 personas ahí viéndote? No está nada mal, enhorabuena. ¿Qué estabas retransmitiendo? ¿LOL? ¿O algún otro juego o qué? O estabas también con Magic Arena. Ah, Magic, joder, pues está bien.
está bastante bien, 16 personas en Magic. Es el primer paso para crear una buena comunidad, ¿eh? Simplemente hay que seguir. Tú dale duro, sigue a tope, no te desmoralices. Yo al principio tenía muchos menos, ¿eh? Y el principio, quiero decir, era hace un año. Así que sigue dándole duro, no te desanimes. Y ya verás como en breve... Ya verás como en breve que empiezas a crecer. Es un buen punto de partida, 16 personas. Ha salido súper rápido. Creo que no podemos hacer nada contra esta salida. O sea... Nos ha salido aplastantemente el rival. La salida de montaña campeón... Y perdemos. Es que no puedo hacer nada. Estaba valorando las diferentes posibilidades, pero ninguna es buena. Golver, buenas. Me preguntas que por qué juego mejor de una partida. Me gusta más. Me gusta más jugar al mejor de uno porque es más dinámico. No estás mucho rato con la misma partida, sino que enseguida cambias de rival y lo hace más entretenido. Es mucho mejor para retransmitir. Creo que ahora ya sí que hemos perdido. Es mucho mejor para retransmitir, la audiencia lo agradece, le gusta más ver más dinamismo, partidas diferentes todo el rato y tal. Y además, el 90% de los jugadores de Magic Arena juegan Best of One. Sería tontería no hacerlo así. Sería un error, básicamente. ¡Ah! Imposible. No, no os creáis, no hemos jugado casi contra ninguna Mono One. O sea, Mono Red, perdón. Coscojuela, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Creo que es la... No sé, a lo mejor hemos jugado 20 partidas y hemos jugado contra dos Mono Reds en toda la noche. Dos o tres como mucho. Sí, ya sé que le devolvíamos dos en la fase de ataque, pero ya estábamos en cuatro vidas y tenía un Torbran y seguía teniendo sus bichos. Si en lugar de un ladronzuelo hubiese sido un gigante aplastahuesos y en lugar de subirlos a la mano los hubiésemos matado. Nada, de todas maneras, vuelvo a repetir, hace 3 o 4 partidas salí en una partida y ya no vuelvo a salir nunca más. Salgo el 10% de las partidas que juego y eso es casi irremontable. O sea, es decir, si los oponentes te salen en el 90% de las partidas, pues te van a acabar ganando la mayoría de las veces, claro. Pues muchas gracias, Coscojuela, por ver los vídeos en YouTube. Me alegro de que los veas. Muchas gracias. Buah, mira que bloqueo, el bloqueo más fácil de mi vida. Aquí vamos a tocar madera. Ponemos la tierra azul girada. Y esperemos que con el ladrón de los ricos se encuentre tierra de mi top. No sale de montaña campeón, pero bueno. ¿Qué ha sido? Una tierra, supongo. No me deja verlo. Una de esas cuatro cartas. Ah, bueno, son dos tierras las que hay exiliadas, así que sí. Uf. Voy a pasar el turno y en su fase de ataque, cuando llegue a la fase de ataque, le voy a subir el Anax a la mano. Vaya, no me esperaba eso. No me esperaba otro ladrón de los ricos. O sea, es decir, va a pillar cartas de nuestro top. No creo que vayan a ser dos tierras. Vale, esto no le sirve para nada. Y una tierra. Vale, bien, no está mal, no está mal. Podría haber sido peor. ¿Jugará el trébol de la buena suerte? Ni lo juega siquiera. Me quiero quitar cartas de la mano, pero no puedo.
Bueno, buenas noches, Arcane. A madrugar, sí, que, o sea, a descansar, que mañana hay que madrugar. Vale, a ver si esta vez sigue atacando. Ya no ataca. ¿Pero qué es esto? ¿Todo tierras? Vamos a ver, pensemos. ¿Qué podemos hacer con esta mano? Aguantar. Pero aguantar no te va a dar la victoria. Aguantar no es suficiente. Venga, ahora el Thorbrand. Le voy a dejar atacar. Le subimos a la mano el Thorbrand. No pensé que fuese a atacar tan confiado, la verdad. Le ha salido bastante mal la jugada. Pero solo tenemos tres tiras en mano. Estábamos consiguiendo aguantar la partida. Pero así va a ser difícil. Vale, no está mal, no está mal. Podemos hacer cosas. Uf, ¿qué hacemos? Podemos hacer... O sea, poca cosa podemos hacer realmente. No quiero perder vidas ahora. Le damos turno y ya está. Podemos bloquear a sus criaturas y no perdemos este turno. Y el Chrome le echa el siguiente turno y nos da vidas. Sí, el trébol era evidente. Pero teníamos, no teníamos tierras enderezadas, ¿eh? Teníamos las dos tierras que jugásemos este turno, así que les he decidido gastar en el trébol. Y ya el siguiente turno, pues tenemos eso, un gigante, el posadero y el Cromlech para ganar un par de vidillas. Vamos a ver si es suficiente. ¡Buah! ¡Oh! Vaya top deck. Vaya top deck, amigos. Amigos y amigas. Vale, a ver, tenemos 3 y 2, 5 de maná. Vale, 2 y 2, 4. Vale. Voy a pasar turno. Vamos a forzar su error, ¿vale? Ey, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi gigante? Se me ha ido el gigante. Le ha liado. No he gastado el gigante. No he gastado el gigante, fallo mío. No me he dado cuenta, se me ha olvidado que el gigante era de huir a las tierras salvajes. No lo he gastado. Vaya fallo. Vale, no os preocupéis. Pequeño fallo, es remontable. Vale, han salido una tierra y un gigante aplastabuesos que no puede jugar. Entonces, no pasa nada, ¿eh? Es remontable, como digo. Le volvemos a subir el Thorbrand a la mano. Y le vamos a subir... Esto pierde 3, bajaría 5. Y ganábamos. No ganábamos, ¿eh? O sea, el oponente se ha rendido porque le ha dado la gana rendirse. Pero no ganábamos. Sí, se me ha olvidado el gigante. Vamos. Es que, a ver, se ponen todas las cartas exiliadas y no queda muy claro cuál pertenece a cada cosa. Y no me he acordado de que el gigante venía con el huir a las tierras salvajes y que se me iba. Vamos a ver qué sale de aquí. Creo que tengo ya todas las raras. Creo que me falta alguna mítica. ¿Esta es mítica? Elspeth, mítica. No está mal. No está mal para finalizar el vídeo. Está genial. No estaba todo controlado, pero bueno. No hemos perdido al final. No, ha concedido el rival. No lo veía yo nada claro para ganar esa partida, ¿eh? Bueno, ya con el Cromlech se ponía un poquito más fácil, ¿eh? La verdad. Bueno, vamos a concluir aquí el directo. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien y al final hemos conseguido alguna victoria. Así que no me puedo quejar demasiado. Me quejaré un poquito, pero bueno, no demasiado. Ay, pues yo pensaba esta noche haber llegado a platino. Y no. Creo que hemos empezado en oro 2 con un punto y después de 3 horas estoy en oro 2 con 0 puntos, así que no hemos ganado nada. Así que este mes descarto llegar a mítico, este mes ni lo voy a intentar. Los últimos meses he hecho lo mismo. En la última semana digo, venga va, vamos a rankear.
Y me he quedado en Diamante 1 las dos veces, los 2 meses pasados. Este mes ni lo voy a intentar, porque para quedarme a las puertas otra vez paso. Ya no tengo tiempo, todo el tiempo lo dedico a crear contenido, como podéis ver siempre, todos los vídeos, todos los días, constantemente, ¿no? Así que vamos a concluir aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que estáis ahí todavía a estas alturas. Gracias por el apoyo, gracias por ver los vídeos, gracias por las suscripciones, por todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Neo sobre todo por su enorme trabajo de moderación y de colaboración con comentarios en los vídeos. O sea, los vídeos en YouTube son muy útiles o lo que sea, pero luego además los comentarios que hay debajo es donde está la verdadera crema de esos vídeos. Los comentarios de Neo, los comentarios de todo el mundo que entra a comentar, todo el mundo colabora y yo los leo todos, así que ya sabéis. Bueno, no os preocupéis, no pasa nada. Una noche más. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ahora toca descansar, que mañana hay que madrugar. Espero que os haya gustado, me lo he pasado genial. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana también, ¿eh? Hasta luego.